I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh,
Buenas. Bienvenidos a todos a un nuevo directo. Hoy vamos a continuar con el modo carrera de Chelsea, episodio número 3. Aquí en Twitch, episodio número 9. En YouTube, tercer directo que tenemos de esta serie. Y comenzamos ya, estoy un poco desviado. No, es la cámara. Vale, ¿ahora? Sí, ahora parece que la cámara está bien, sí. Sí, vale. Pues todo correcto, todo listo para empezar el directo de hoy. Directo que, bueno, nos mete ya lleno la temporada con el Chelsea. Vamos a tener Liga, vamos a tener Copa, vamos a tener Champions. Y vamos a seguir con nuestro mega proyecto aquí en el Chelsea. Vamos a comenzar con un calendario complicado, porque nos vamos a enfrentar a Liverpool. Nos vamos a enfrentar a Liverpool y al Leicester en Liga. Los dos primeros partidos de Premier que tendremos hoy. También tendremos Champions. Bueno, antes de eso, una ronda de Carabao Cup frente al Wycombe Wanderers. En principio debería ser una eliminatoria sencilla. Jugaremos Champions contra el LASK, el Rennes y seguramente contra el Sevilla. Y bueno, ya por aquí pues ya iremos viendo hasta dónde llegamos. Pero este partido de City casi seguro que lo veremos. También contra los Wolves, puede que Everton, Tottenham, que además se repiten en el mes de diciembre. Veremos hasta dónde llegamos en el día de hoy, pero vamos a tener, yo creo, un episodio muy interesante con nuestro Chelsea. Y comienza ya. Comenzamos ya contra Liverpool. Bueno, antes del Liverpool, antes de nada, Victor Moses vendido al Nápoles, 16 millones y medio. Creo que podríamos haber sacado más por este jugador, pero bueno. Visto que no paraba de perder valor, mejor venderlo cuanto antes. Vale, pues comenzamos contra el Liverpool. El Liverpool, sí. El Liverpool que es segundo. Que lleva los mismos puntos que nosotros, en los mismos partidos, 9. Y que vamos a ver qué pasa, porque la Premier está apretadísima. El City no sigue a 2 puntos, los Wolves están a 1, el United suma los mismos puntos que nosotros. Y vemos a un Tottenham que ahora mismo es líder, con 27 puntos de 30. Estamos en una situación... no en una situación complicada, sino en una liga que está siendo muy competitiva. Está siendo muy competitiva y eso sin contar al Arsenal, que ni siquiera aparece entre los 6 primeros. No sé dónde andará. ¿Tienes equipo suficiente para seguir este ritmo? Hombre, hay que intentar seguir el ritmo. Hay que intentar seguir consiguiendo estas victorias. ¿Crees que en el Liverpool están preocupados? No sé. No sé, quizás estén preocupados. ¿Quién acabará en cabeza? Pues, a ver, ¿quién acabará en cabeza? Pues ahora mismo el Tottenham. Ahora mismo pase lo que pase en mi partido contra el Liverpool, el que va a acabar en cabeza es ese Tottenham. Que es ahora mismo líder con 6 de ventaja. Pero sí que es verdad que este partido es importante para ver en qué punto estamos. Es un partido importante para ver en qué punto estamos. Ya contra el United sufrimos una derrota. Después contra el Arsenal conseguimos ganar. Ahora viene el Liverpool, que es mejor que esos dos. A ver por dónde sale esto. Vamos a ver el equipo. Tema cansancios y tal, pues voy a dejar lo que hay. Voy a dejar lo que hay porque al final, después de esto nos vamos a enfrentar a Wycombe Wanderers. Y este partido es gordísimo. Es importantísimo. Entonces voy a dejar los jugadores... Me da igual el cansancio y lo que sí voy a hacer es dar entrada a Upamecano. No creo que podamos jugar con Thiago Silva contra el Liverpool. La verdad. Es que no nos veo compitiendo con Thiago Silva en el 11 contra el Liverpool. Así que tendrá que entrar Dayot Upamecano. Por lo demás, yo mantendría este 11. Y jugaría contra el Liverpool. Así. Sin tocar nada más. Upamecano en el centro de la defensa en lugar de Thiago Silva. Y con esto, pues tenemos que competir al Liverpool. Azpilicueta no es un lateral demasiado rápido. Azpilicueta, igual te pongo que darte atrás al atacar, ¿eh? Vamos a mantener a Azpilicueta atrás. El Liverpool va a atacar por ahí con Mané. Vamos a mantener a Azpilicueta atrás. Chilwell, que pueda subir, que tenga esa libertad para subir. Y el Liverpool que se planta en Anfield con Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Jené, Robertson, Fabinho, Henderson y Thiago Alcántara. Y arriba, pues, la MSF, Mané, Salah y Firmino. Vamos contra Liverpool, Anfield, y en un partido que, ojo, que puede ser decisivo para saber en qué punto estamos. Si competimos en la Liga, si competimos por Champions, vamos a ver dónde estamos. Liverpool-Chelsea, en Anfield, y comienza... ¿Ya? No, no comienza ya. Hola, Adísimo, ¿qué tal? hola, Raúl, ¿qué tal? Aquí estamos en lo que va a ser un partido gordo, ¿eh? Partido gordo el que se nos presenta. Ataca el Liverpool, vale, ese balón sale fuera, bien. Este es Diego Carlos, atrás con Donnarumma. Toca para Dayot Upamecano. Este con Kai Havertz. No es Havertz, es Ziyech. Espérate que me pierdo con mis dorsales, con mis jugadores. Ojo como gana la espalda de Azpilicueta, menos mal que le he dicho que se quede atrás. Vale, cortan ahí entre Upamecano y Azpilicueta.
Y va a ser córner para el Liverpool. Lo va a poner Salah. Salah que la pone. No va a rematar Mané. Y atrapa Gigi Donnarumma. Que la quiere dar arriba. Mal para Pulisic. Roba el Liverpool. Vamos a ver el Liverpool. Es Firmino con Mané. Abre para Robertson. Robertson que va a poner el centro de atrás. Va a sacarla Diego Carlos. El rebote es Thiago, creo, ¿no? O es... sí, es Thiago. Bueno, ha salido Thiago ahora, que va a poner el centro. La saca la defensa. Y menos mal, porque hemos empezado sufriendo muchísimo. Ziyech, que busca largo a Pulisic. Chilwell, perdón. Chilwell es el que buscaba a Pulisic. Roba Pulisic ese balón. Lo pierde delante de Joe Gómez. No, no es Joe Gómez, es Jené. Madre mía, tío, estoy que no doy una. ¿Qué me pasa, tío? Que estoy que no doy uno con los dorsales. Sala con Thiago. Este es Fabinho, ¿no? Este sí es Fabinho. Sí, Fabinho. Fabinho con Thiago Alcántara. Abre para Sala. Corta Chilwell. Y saque de banda para el Liverpool. Es Thiago. Quiere poner el centro. Va a rebotar en Chilwell. Y es corner. Thiago que la pone. La saca Chilwell. Y sigue insistiendo el Liverpool. Que de momento solo ataca. Solo ataca. No ha tenido apenas que defenderme. Este es Robertson con Mané. Roba Azpilicueta y ahora la quiere sacar Upamecano, jugándola para Kanté. Pero ese balón pues no ha llegado a nada, como habéis visto. Roba Chilwell, Upamecano. Estamos sufriendo para sacar el balón, pero lo que no está escrito, Upamecano, no te líes. La da arriba con, para Havertz. Ahora sí, Havertz. No, pues no. Pues no, el Liverpool nos está pasando por encima en intensidad. No somos capaces de sacar el balón, tío. Es que no podemos sacar el balón. No sacamos el balón. Fabinho. Abre para Salah. Vamos a ver, Salah pierde. Delante la que sacaba Diego Carlos, pero no la ha sacado bien, tío. Es que no salimos, No salimos. Este es Azpilicueta buscando el largo Havertz. Por fin vamos a tener una salida. Un intento de atacar, pero el centro es malo. El balón no sé qué ha pasado ahí. Le cae a Werner finalmente. La pierde Werner. Y es banda. Es banda para Liverpool. ¿Banda para Liverpool? ¿Cómo va a ser banda para Liverpool? No lo sé. El Liverpool nos está pasando por encima. Nos está pasando por encima. Para atacar el Liverpool, no somos capaces de sacar el balón de ahí atrás. Y ahora mismo está en 64-36 la posesión. Dos tiros para el Liverpool y una oportunidad. Vamos a continuar con el partido. Mala pinta tiene. No, tiene malísima pinta. No salimos. Pogba. Abriendo para Hakim Ziyech. Vamos a ver Ziyech. Delante de Robertson. Pone el centro al segundo palo. Va a llegar Pulisic. Y el tiro, no sé si ha sido un tiro o un pase, ha sido bastante flojo. La saca de Alisson arriba, llega Azpilicueta, muy bien, Ziyech con Havertz. Vamos a ver Havertz por dentro, ¿qué inventa? Pierde de la frontal y quiere salir ahora el Liverpool con Thiago. Abriendo largo para Sadio Mané. Atrás con Robertson, vamos a ver Robertson. Que la deja para Mané, que ha atacado muy bien el espacio y va a llegar Donnarumma para cortar ese balón que llegaba ya para Firmino. Balón arriba y balón perdido. Es ahora Thiago. Toca atrás para Fabinho, de nuevo Thiago Alcántara. Abre para Salah. Delante de Chilwell, atrás con Thiago. Este con un Alexander-Arnold, de nuevo Thiago, pierde delante de Chilwell, va a ser saque de banda para nosotros. Vamos a ver, Chilwell, con Diego Carlos, de nuevo Chilwell, atrás con Donnarumma, ¿la cambiamos? Bueno, la cambia de aquella forma, de aquella manera. Ha sido un mal cambio de orientación. Hemos robado y queremos salir a la contra, vamos a ver Werner. Atrás con la Azpilicueta, mira el espacio, claro que sí, lo ha visto el espacio, es Werner ahora. Atrás con Diego Carlos, tira la pared, Werner al espacio dentro del área, la deja para Pogba y Pogba marca el primero. Y estamos jugando un partido lamentable, un partido muy difícil contra Liverpool, pero hemos encontrado el camino al gol entre Werner, Diego Carlos con ese balón largo y Pogba entrando desde segunda línea. Hemos conseguido marcar el primer gol del partido. A ver, porque esto ahora hay que estabilizarlo, Esto ahora no podemos desaprovecharlo. No podemos desaprovechar esta ventaja. Creo que voy a quitar a Werner. Y que voy a quitar a Hakim Ziyech. Sí, creo que sí. Vamos a poner a Mason Mount. No sé muy bien qué hacer con Mason Mount. Si meterlo en la derecha, si meterlo a la izquierda, si meterlo de media punta con Havertz en banda. Vamos a meterlo de media punta con Havertz en banda. Havertz, vas a jugar. Pierde mucho Havertz, Pierde mucho. Vamos a dejar a Mount entonces ahí. El tema extremos. Bajar a defender. Vale, baja. Sí, que baje los dos a defender. Y a Havertz lo vamos a dejar liberado arriba, sí. A Kovacic le voy a mandar en las instrucciones de Pogba. Y a Abraham. A Timmy Abraham sí que hay que cambiarlo. Quédate en el centro. Y desmárcate. Vale, pues así se nos quedan las instrucciones. Así vamos a dejar el equipo para estos últimos minutos. Quedan 20 minutos y estamos ganando al Liverpool. Sorprendentemente, porque el Liverpool ha estado dominando el partido entero. Pero sorprendentemente estamos ganando. Mal pase de Kovacic, ¿eh? Era bueno el pase al espacio de Diego Carlos. Que de hecho Diego Carlos ha sido el que ha generado el gol.
sorprendentemente sí, Diego Carlos. Nos quejábamos siempre de los pases largos de Thiago Silva. Pues Diego Carlos ha sido el que ha generado el gol. Mal pase ahí de Azpilicueta. Vaya pérdida. Bien Diego Carlos, tío. Bueno, Diego Carlos, fichaje del año, Diego Carlos, fichaje del año. Kai Havertz, atrás con Diego Carlos. Diego Carlos, no arriesgues. Vale. Bueno, por lo menos la perdemos ahí arriba. Mejor prenderla ahí arriba que atrás. Ataca el Liverpool. Firmino, con Salah. Este era Wijnaldum, creo que es. No, es Milner. Vale, Firmino. Firmino que va a poner el centro. Va a llegar Gigi Donnarumma. Y minuto 87 del partido. No vayamos a tirar esto. No vayamos a tirar esto. Kanté. Kanté, ¿qué haces? Has tenido tiempo de sobra para darle el largo. Milner con Keita. Este es Milner. Con Alexander Arnold. La deja para Firmino. Roba la defensa. Kanté con Abraham. Abraham de nuevo. Que había tocado ahí con Havertz. Ha tocado atrás Upamecano. Y se acabó el partido. Ganamos 0-1 Liverpool. 0-1 Liverpool que no ha tirado la segunda parte. Y al que le hemos ganado de suerte. Vamos a ver. Seamos sinceros. Lo normal es que me hubiese ganado Liverpool. Pues 2-0. Tampoco ha tirado tanto, Pero. Ha dominado claramente el partido Liverpool. Y yo creo que un empate, incluso una derrota, habría sido lo más normal. Hemos tenido suerte. Es que me había encajado mucho más un 1-0 a favor del Liverpool que un 0-1 para nosotros. Pero no me voy a quejar, hemos ganado el partido en Anfield. Y ojo porque... es que... acabamos de ganar al Liverpool. Es que acabamos de ganar al Liverpool. ¿A qué somos candidatos, no? ¿Somos candidatos a ganar la Premier? No sé si somos candidatos a ganar la Premier. No sé si lo somos. Bueno, bienvenidos todos los que estáis en el directo. Hoy no sé qué pasa, no sé si Twitch ha notificado bien o qué. Porque hoy está la cosa flojita, para ser un domingo además. La cosa ha empezado la cosa flojita hoy en el directo, A ver si se va animando según avance el tiempo. Hola, Dar, ¿qué tal? Bien, Jerry Test, aquí estamos. Después del clásico de ayer, Pongo un comentario del clásico en chat, Bueno, hay partido contra el Wycombe Wanderers. Después de ganar al Liverpool, Azpilicueta ha subido de media. Azpilicueta ha subido de media, tío. Esto de los jugadores veteranos que están todo el tiempo subiendo, bajando. No sé si hacerles mucho caso. A ver, el Wycombe Wanderers de Akinfenwa, de Bayo Akinfenwa. Vamos a enfrentarnos a ellos en simulación visual. Porque, como ya acordamos en su momento, los partidos de Copa los haremos todos en simulación visual. Voy a hacer rotaciones, evidentemente. Venimos a jugar contra el Liverpool. Tenemos después esto. Un partido contra el Leicester. Así que hay que hacer rotaciones, hay que hacer cambios. Y además, el Wycombe Wanderers, hablamos de un equipo de tercera. ¿Puede ser de tercera? Está en tercera, en League One. Está el Wycombe. Creo que está en League One, no en Championship. Bueno, Kovacic. Voy a cambiar realmente, creo, todo el equipo, Sí, creo que voy a cambiar todo el 11. Dejaré alguno en el banquillo por si acaso fuese necesario, ¿no? Pero creo que voy a cambiar todo el 11. Vale. Instrucciones a estos jugadores. Pues los laterales que puedan subir. El medio centro defensivo no lo voy a cambiar. Kovacic tiene lo mismo que Pogba. A Gilmour le vamos a decir que se queda arriba, pero que espera el rechace en lugar de... entrar a rematar. Vamos a ponerle apoyo defensivo básico a los extremos. A Hachomo le voy a decir que se desmarque. Y a Mason Mount que sea referencia. Libertad de movimientos. Y también apoyo defensivo básico. De hecho, igual debería liberar a Mason Mount. No sé. Sí, igual debería liberar a Mason Mount, ¿no? Vamos a liberar a Mason Mount y Gilmour que baje. Bueno, apoyo defensivo básico para Billy Gilmour. Vale, listo. Entra al remate. Que espera el rechace, Mount. Vale, ¿y Hachomo doy, Sí, Hachomo doy, sí, que entra al remate. Se me ha olvidado cambiar a Abraham, así que voy a entrar otra vez. Vamos a cambiar a Timmy Abraham y listo. Vale, pues partido contra el Wycombe Wanderers. Después de la victoria de antes contra Liverpool. Bastante sorprendente, la verdad. No esperaba ganar a Liverpool. Pero es que no esperaba ganar a Liverpool ni mucho menos. Y después de la primera parte que hemos visto, pues menos todavía, pero hemos ganado. Y ahora vamos a la Carabao Cup. Vamos a enfrentarnos al Wycombe Wanderers en Coeur d'Alene. No es un estadio oficial. Y nos enfrentamos al de Bayo Akinfenwa. Ojo que igual no la haría. Wycombe Wanderers Chelsea. Vamos a por la victoria y a avanzar una ronda más en esta Carabao Cup, que bueno, sería una bonita competición para ganar.
¿Para qué queremos a Mbappé teniendo a Lucas Vasquiño? Lucas Vasquiño es brutal, ¿eh? A mí ver fútbol normalmente ya me aburre, soy más de jugarlo. A mí me aburre ver al Madrid. Al Madrid actual. No, pero el partido de ayer estuvo bien. Lo que pasa es que, claro, el partido de ayer estuvo bien, pero se te encierra un equipo en la siguiente jornada y, bueno, pasará lo mismo que llevaba pasando toda la temporada. Y toda la temporada pasada, ¿no? Que el Madrid tiene muchos problemas para generar gol. Ayer metió 3, pero. Pero ya veremos. Primer gol del partido marca Tammy Abraham a pase de Billy Gilmour en esa posición de media punta. Muy bien, el joven canterano Blue. Muy bien, Billy Gilmour. Vale, pues. Pues no podía comenzar mejor esto, ¿no? Un gol así para iniciar. Y a partir de aquí, pues un poco más de confianza, ¿no? En el equipo. Para lo que viene. Billy Gilmour se mete ahí en esa banda izquierda a defender. Cuando defendemos, ¿no? Cuando estamos en fase defensiva, el equipo cierra en ese 4-4-2 con Billy Gilmour en esa posición de medio izquierdo, ¿no? Defendiendo por esa parte izquierda. Mientras Mason Mount se mete para adentro al ataque. Buena combinación ahí ahora por dentro. ¿Quién ha sido el asistente? No me he fijado en el asistente, pero marca Callum Hudson-Odoi. No sé si Billy Gilmour ha vuelto a ser el asistente. Pues 0-2. Partido fácil, partido muy fácil este, pero ya lo vamos a ver, lo vamos a disfrutar. Esta ronda de Carabao Cup, que es de las primeras, equipo de categorías inferiores. Roba James. Un poco perdido el Wycombe, Hudson-Odoi. Toca al medio para Declan Rice, con tiempo lo deja para Kovacic, Kovacic para Emerson, y Emerson Palmieri, que marca el 0-3. Ha entrado Hazard en la convocatoria para el partido de Champions. ¿En serio? Había leído que había hecho el entrenamiento completo. Pues hombre, estaría muy bien que Hazard volviese a jugar. Emerson, toca atrás para Mateo Kovacic. De nuevo Emerson, vamos a ver qué hace. Esa banda izquierda. Toca para Kovacic, dentro del área. Busca el espacio, no lo encuentra. Y la saca de defensa del Wycombe. Están todos los suplentes y Thiago Silva, que por valoración debería ser titular, pero por rendimiento... mejor que se quede en su casa. Mejor que se quede en su casa Thiago Silva. Thiago Silva está para estos partidos, para el partido de Copa y deja de contar. 0-3 al descanso, 3 tiros, 3 oportunidades y 3 goles. 65% de posesión de balón. De momento, bastante dominado el partido. Y no va a cambiar. Lo que no sé si haré cambios. No he puesto reservas, tampoco sé si tengo muchas reservas. Pero no he puesto reservas en el banquillo. Quizá podría haber puesto algún chaval, algún Zimmermann o algo así. Por ejemplo, podría haber puesto a Zimmermann. La verdad es que no he caído, ¿eh? No he caído en Zimmermann, tío, para meterlo en el banquillo y a lo mejor quitar a Thiago Silva y sacarlo a la segunda parte a él. No he caído, fallo mío, ¿eh? Fallo mío. Estoy aquí abriendo mi plantilla de Chelsea para ver a los reservas, claro. Podría haber sacado a Zimmermann, también está por ahí Sepúlveda. Que de hecho Sepúlveda, si no me equivoco, lo hice debutar, pero no llegó a jugar. No llegó a tocar balón, creo. Lo hice debutar, creo que salió, pero no llegó a tocar balón. Bueno, fallo mío, en la siguiente ronda de Copa intentaré acordarme de que estos jugadores tengan minutos. De al menos ponerlos en el banquillo. Y para la segunda parte, pues sacarlos un rato. Ataca el Wycombe. Y ataca el fuera de juego. Podría buscar cambios, pero es que después de esto nos vamos a enfrentar al Leicester. Y en el banquillo, claro, es que no he metido a nadie. Creo que no voy a cambiar nada. Bueno, si acaso podría... Joder, se me ha olvidado poner a Kepa, tío. Kepa, lo siento. Un cambio de portero es algo muy raro. Venga, voy a hacer el cambio de portero. A ver, no es para nada habitual hacer un cambio de portero, pero es que Kepa tendría que haberlo sacado desde el principio. Pero bueno, da igual. Kepa, que ha entrado ahora al campo. No tiene mucho sentido, pero ahí está. Y el resto lo vamos a seguir igual. Declan Rice, tocando para Kovacic. Dentro del área, la deja para... Mason Mount saca el balón, el portero del Wycombe la pone Mason Mount, no llega nadie. Hudson-Odoi, que le ha clavado desde la frontal. Me encantaría ver ese gol, eh. Ojalá se pudiesen ver los goles, tío. Porque al final nosotros aquí vemos una simulación. Pero esta simulación es un partido de FIFA que se está jugando. Es un partido de FIFA que se está jugando entre la CPU. Que esto se puede hacer, ¿no? Esto tú te vas a partido amistoso. Y te pones en medio, con el mando, ¿no? Si te vas al mando en el medio, sin coger ninguno de los dos lados. Y se juega un partido de... Se juega la máquina sola, ¿no?
Pues eso es lo que ocurre aquí en la simulación. Por eso es tan rápido cuando te metes al partido, porque realmente se está jugando un partido de FIFA. Y tú pasas de estar viéndolo a tener la oportunidad de jugarlo. Y si tienes la oportunidad de jugarlo y realmente lo que se está jugando es un partido de FIFA, creo que no les costaría mucho que se pudiesen ver las repeticiones de las jugadas. Que tú pudieses entrar y pudieses ver la repetición. Pero bueno, de momento no dan esa posibilidad. Así que nos tenemos que conformar con esto. 0-4, aguanta el balón ahí en la banda y se acabó. Tammy Abraham, un doblete de Hudson hoy y un gol de Emerson Palmieri. Reventamos al Wycombe Wanderers y avanzamos una ronda más en la Carabao Cup, una ronda más donde estará, por ejemplo, el Nottingham Forest. Que si nos toca la siguiente ronda, pues seguiremos tirando de rotaciones, suplentes y tal. Ojo, porque ya no quedan muchos, ya quedan 8. Queda el Swansea, queda el Manchester United, que ha vencido al Burnley en penaltis. Queda el Brighton and Hove Albion. Queda el Everton, que se ha cargado al City en penaltis, ojo a eso. Queda el Newcastle, el Nottingham Forest y el Liverpool. A ver, quedan equipos gordos. Manchester United, Liverpool. Manchester United, Liverpool. Después el Everton ya en ese segundo nivel. Y poco más, ¿eh? Y poco más, ¿eh? No quedan equipos muy potentes en Carabao Cup. Eso es lo que tiene el partido único, ¿no? Que da muchas, genera muchas sorpresas. Muchas eliminaciones inesperadas y provocan que, quedando 8 equipos, solo quedan 3 del Big Six. Es lo que provocan estas eliminatorias a partido único. A ver, no voy a ser seleccionador suizo, no voy a ser seleccionador boliviano y no voy a ser seleccionador danés, así que voy a ir rechazando ya esto porque no me interesa. Es que no. El Leicester está séptimo. ¿Dónde está el Arsenal entonces? Octavo. Arsenal está flojo, ¿eh? Octavo. Octavo clasificado al Arsenal, un Arsenal en el que ganamos, si recordáis. Y tenemos ahora mismo a Wolves, a los Wolves y incluso al Leicester rompiendo el Big Six. Bueno, aunque el Leicester es séptimo, pero está rompiendo el Big Six porque está por encima del Arsenal, ¿no? Es un poco difícil eso. Chelsea-Leicester, los titulares han descansado, deben estar en perfectas condiciones para jugar este partido. Vamos a Stamford Bridge, no voy a hacer cambios. Más allá de... más allá de Upamecano por Thiago Silva, porque es un cambio que... Es que de hecho podría poner ya Upamecano de titular, pero bueno. Da igual. Por lo demás, pues a ver, ¿Zimmermann al banquillo? Pues sí. La verdad, Tomori está un poco cansado, Thiago Silva a mí me genera cero confianza, pues al banquillo Zimmermann. Y Tammy Abraham está cansado, pero no sé si se queda Sepúlveda, si me da Sepúlveda por aquí. Por si necesito una alternativa, Sepúlveda está más fresco, por lo menos. Kovacic está bastante cansado, ¿veis? Es que tenía que hacer rotaciones antes, porque si no, nos íbamos a encontrar con un problema aquí. De hecho, después de enfrentarnos al Leicester habrá también otro partido de Champions, creo, y vamos a ver el cansancio cómo lo gestionamos. Vamos a enfrentarnos al Leicester sin Jamie Vardy en punta. Y vamos a hacerlo, por supuesto, en simulación visual. El Leicester es séptimo, es uno de los grandes equipos de la Premier League. Acabó quinto la pasada temporada y creo que este partido merece ser visionado. Un Leicester que nos ha fichado a Marcos Alonso y que perdió a Ben Chilwell. Curiosidades, ¿no? De que nos deja el modo carrera. Chelsea-Leicester en Stamford Bridge. Ojo, porque hay duelo importante en la lucha por los puestos Champions. Porque el Leicester está séptimo. No sé si va a entrar en esa lucha por los puestos Champions, pero sí, evidentemente va a estar en la lucha por los puestos europeos. Y por tanto es un equipo contra el que podemos perder puntos. Es un equipo top. De momento van 3 partidos, todos en simulación visual. El siguiente también lo será porque será de Champions. Ya aviso. Vale, pues a ver qué tal nos va contra el Leicester. Un Leicester que tiene en el 9 a Poulsen. Diego Carlos, que regala el balón. Este es Tielemans. Abre para Barnes, vale, Ashley Barnes, ¿no? Este es Barnes. Abriendo para Marcos Alonso. De nuevo Barnes. Vamos a ver Barnes, que toca atrás con Ndidi. Este es Poulsen, ¿no? Poulsen de espaldas. Toca atrás con Ndidi. Ahora es... pues no sé quién es, el 8 Tielemans. Y la sacamos por fin, porque el Leicester estaba ya tocando ahí demasiado balón. Azpilicueta, ¿qué haces? Azpilicueta, el campo está un poco más a la izquierda. Bien robado ahí Azpilicueta, que toca para Kai Havertz. La deja para Pogba, ojo Pogba que entra. El tiro es rechazado, toca atrás con Kanté. Kanté la deja para Kai Havertz intentaba filtrar para Werner, no lo consigue. Recupera Azpilicueta con Kanté. Este es Werner pierde
en la frontal. Y ojo que sale el Leicester a la contra, Salía. Salía, porque si llega a salir, no sé yo si lo podía parar alguien. Paulsen tocando atrás con Endy. Abre para... ¿quién es? Abre para Eduard Mendy. Pero el balón no ha llegado. Regalamos el balón arriba, porque tirarle un balón aéreo a Timo Werner es regalarlo. Y ahora la tiene Barnes tocando atrás con Soyuncu. Este es Barnes de nuevo. Vamos a ver, Barnes toca atrás con Marcos Alonso. De nuevo Barnes recupera Filicueta. Una Filicueta al que, espérate, te voy a decir que te quedes atrás porque esa subida de antes y como te han ganado la espalda no me gusta nada. Y eres muy lento, Filicueta. No estás para pegarte estas subidas. Fuera de juego. Pues una pena. Recupera bien Ben Chilwell, que conoce a sus ex compañeros, por supuesto. La pone largo para Pulisic, atrás con Timo Werner. Werner que pierde delante de Fofana. Y ese era Ayoce Pérez, cambiándolo todo para Marcos Alonso. ¡Azpilicueta! ¿Qué es lo que no entiendes de quedarte atrás? Barnes, atrás con Marcos Alonso. Este es Wilfried Ndidi. Toca con Tielemans, se va Marcos Alonso, Ndidi. La deja para Poulsen, salva Gigi Donnarumma. La primera del Leicester, la va a poner Tielemans. El remate de cabeza que sale desviado. Y el Leicester que tiene 73% de posesión de balón y es el único que ha tirado en lo que va de partido. Bueno, pues ha tirado. No he contado cómo tiró de Pogba, pero ha tirado. Otra cosa es que haya rebotado en defensa, pero tirado, ha tirado. Y la ocasión de Pogba era buena, era una buena llegada. Pero de momento poca cosa. Poca cosa hemos generado, ¿eh? Estamos como contra el Liverpool, sufriendo bastante contra un equipo que nos está dominando. Nos está dominando el Leicester. Hay que reconocerlo. Fofana con Ndidi, pierde. Y ahora es Havertz, con Timo Werner. Werner, que la deja para Pogba. Pogba con Havertz, dentro del área, la deja para Pulisic. Y había sido gol, pero ha sido fuera de juego. Ha sido fuera de juego, pero eso había sido gol, ¿eh? Había sido gol. Pogba con Havertz, toca para Werner de primeras, dentro del área, Werner. Que la deja para Pogba, para la llegada de Pogba. Y ahora no hay fuera de juego, no hay nada, y es gol de Paul Pogba. Qué bien lo hace Pogba llegando desde segunda línea. Ha marcado contra el Liverpool y lo hace ahora también contra el Leicester en un partido en el que estábamos sufriendo muchísimo. Estábamos sufriendo mucho sin balón. Pero ahora hemos enlazado un buen comienzo. Dos, tres jugadas. Y ha llegado el gol. Ataca el Leicester, ataca Barnes. Delante de la Filicueta, roba a Filicueta. Y va a ser saque de puerta. Bien. Donnarumma, el largo buscando a Azpilicueta. Canté con Havertz. Havertz que abre para Pulisic. Pone el centro, no va a llegar Werner. Y va a intentar salir el Leicester. Es Tielemans, el largo con Ayoce Pérez. Delante de Canté. Canté que ha cerrado muy bien, Qué bien ha hecho que Canté ahí la cobertura, Chilwell. A punto de robar Werner. Ndidi que se la lleva finalmente. Pulsen con Barnes. Barnes que se va de Azpilicueta dentro del área. Toca para Tielemans, de nuevo Barnes. Y acaba perdiendo el Leicester. Ojo, porque esa jugada era muy peligrosa. Selmy noto que es. Ahora le cambios. En cuanto se pare esto. Pulsen, ojo que ha dejado para Ayoce Pérez. Ayoce Pérez dentro del área. Ha sacado Donnarumma. Donnarumma que ha rechazado. Y creo que ha sido Upamecano el que finalmente ha despejado ese balón. Ojito, porque se nos complicaba ahí un poco. A ver, cambios. Pues Werner está bastante bien. Ziyech no. Vamos a sacar a Mason Mount y que tenga el rol de Ziyech. Mason Mount, no le voy a cambiar las instrucciones. Y después nos queda un último cambio, que perfectamente podría ser Zimmermann en defensa. Va a ser Zimmermann en defensa. Vamos a darle frescura a nuestra línea defensiva, con un central además, con un buen juego aéreo como es Zimmermann, por su altura. Y vamos a ver porque tiene otro corner en el Leicester. Va a poner Tielemans, remata Ayoce Pérez para Donnarumma. La ha tenido, La ha tenido el Leicester. Ojo, que ese balón podía haber llegado. Era fuera de juego Ayoce Pérez. Cuidado, estos últimos minutos. Se la va a llevar Werner. Werner la deja para Mason Mount, demasiado larga. Ha llegado, pero se ha quedado el balón ahí muerto. Ataca el Leicester. Este es Soyuncu, era con Ndidi. Abre para Barnes, toca atrás con Marcos Alonso, falla Marcos Alonso el pase. Y ojo que podemos salir ahora nosotros a la contra. Mateo Kovacic. Kovacic que la toca para Kanté en el medio. Abre para la grada, Ataca el Leicester, o al menos lo va a intentar. Tielemans, últimos minutos del partido, estamos en el tiempo de descuento contra Chilwell. Y ganamos el partido 1-0 al Leicester. 29% de posesión de balón, un tiro, una oportunidad y un gol. Realmente no ha sido así, hemos tenido tres llegadas. No hemos tenido más, pero pues, han sido tres llegadas.
habido una de Pogba en la primera parte que ha rechazado a un defensor y ha habido un gol de Pulisic en fuera de juego. Hemos tenido tres llegadas, no ha habido más. Estamos ahora mismo consiguiendo resultados que quizá no merecemos. Es importante ganar sin merecerlo, pero esto no puede ser una costumbre. Esto tiene que ser una circunstancia temporal. Esto tiene que ser que ganemos un partido sin merecerlo de cada cuatro que ganamos, o algo así, o de cada cinco o seis que ganamos. Pero no podemos estar ganando partidos sin merecerlos todo el tiempo, porque va a llegar un punto en el que no vamos a ganarlo. Hemos ganado sin merecer al Liverpool y acabamos de ganar sin merecer al Leicester. Y esto no puede tener continuidad en el tiempo porque... ¿por qué no? Porque se nos cae el equipo. Que se nos cae el equipo. Va a llegar un momento en el que se nos va a caer el equipo. Pues va a subir al 88 de media. Me parece perfecto. Me parece perfecto, Paul. Está rindiendo muy bien. Hola, vengo del FIFA 20 en YouTube del Real Madrid y del Liverpool. Pues bienvenido, Juanma. Bienvenido, ahora estamos con el Chelsea, el Inter y el Madrid. Estamos ahí a tope. Vale. Hay partido contra el LASK en la Champions. Pues habrá que ir. Habrá que ir a ese partido de Champions. Hay un entrenamiento por aquí por medio. Vale, sí, bueno. No sé cuántos entrenamientos me quedan. Alguno me queda todavía. Creo que alguno me queda todavía. Aunque no muchos. Partido contra el LASK, que ahora mismo es último. El grupo de Champions está tal que así. LASK, último con 0 puntos. El Stade Rennes, que suma 3 puntos, de haber ganado al LASK. Y Sevilla y nosotros, que sumamos 7. Dos victorias frente al Stade Rennes y LASK. Y un empate entre nosotros. ¿Nos lo vamos a jugar en la última jornada contra Sevilla? Sí, es bastante evidente que sí. Pero para llegar a ese partido, jugándonos el primer puesto, tenemos que ganar los dos anteriores. Y el primero es este. El primero es este contra el LASK. Un LASK al que goleamos en el partido de ida y al que deberíamos golear en el partido de vuelta. ¿Luego lo subáis a YouTube? Sí. Estos directos luego son resubidos a YouTube. Vale, aquí han completado varios cambios de posición. Voy a echarles un ojo. Este tiene 52. El 52 pasa a 53. Bueno, algo ha subido. algo ha subido. Súbete la pierna mala. Vale, hay dos más, ¿no? Sí. El segundo delantero a mediocentro ofensivo. 55 a 57, vale, pues es una buena subida. Que suba el rendimiento ofensivo. Y nos queda uno que pasa de extremo izquierdo a extremo derecho. Vale, esto no va a subir. Nah. No va a subir, no va a subir. Yo sabía que no iba a subir. Pues súbete la pierna mala. No, rendimiento defensivo, mejora defensivamente. Que mejore defensivamente este extremo. Vale, pues vámonos al partido contra el LASK. Otro partido que, como decía, vamos a hacer en simulación visual. Un LASK que juega con defensa de 3. Ya me dirás. Voy a mirar el calendario. Antes del partido voy a mirar el calendario para ver qué es lo que se nos avecina. ¿Qué se avecina después de esto? El Aston Villa en Premier. El Aston Villa en Premier ya será un partido de simulación rápida. Y va a ser más difícil enfrentarnos al Aston Villa que enfrentarnos al LASK, seamos sinceros. Quizá deberíamos hacer algunos cambios en este partido. Quizá deberíamos hacer algunos cambios en este partido, por ejemplo, que juegue Tammy Abraham, que descanse Timo Werner. No sé si cambiará todo el equipo, pero sí yo creo que algunos tienen que salir, ¿eh? Yo creo que hay algunos que tienen que descansar. Que salga Mason Mount, Tammy Abraham, Declan Rice, que pueda salir aquí por Kanté. No sé, es que al final me estoy viendo que los cambio todos, ¿eh? A Pogba lo voy a quitar porque no está al 100% tampoco. Vamos a sacar a Kovacic, Gilmour al banquillo, Zimmerman. A Zimmerman lo voy a meter en el banquillo. Voy a quitar, creo, a... voy a quitar a Thiago Silva. Voy a sacar a Fikayo Tomori, tío. Vamos a sacar a Tomori. Y creo que voy a sacar a Tomori y a Upamecano. Vamos a cambiar los centrales. No exactamente los suplentes, porque Upamecano lo considero prácticamente un titular, pero sí que vamos a cambiar los centrales. No sé, es que al final lo estoy cambiando todo. No sé, es que al final lo estoy cambiando todo, tío. No sé si dejar a Ziyech. Dejo a Hakim Ziyech. Podría dejar a Ziyech. Venga, vamos a dejar a Ziyech. Por mantener algo, Ziyech y Pulisic. Vamos a mantener a Ziyech y Pulisic. Hacho y Gilmour que descansen.
Y listo, he cambiado centro de campo, he cambiado casi toda la defensa. Voy a dejar a Donnarumma para que siga acumulando porterías imbatidas. Y nada, pues partido a priori bastante sencillo este. Voy a mirar el tema de instrucciones y empezamos. El tema de instrucciones que creo que tampoco tengo que cambiar mucho, solo a Abraham, que es un delantero completamente diferente a Timo Werner. Pues ahí que vamos, LASK Chelsea. Cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions. Llevamos dos victorias y un empate. Vamos a por otra victoria más. Otra victoria más que nos permita seguir en el liderato junto al Sevilla. Un Sevilla que seguramente gane al Stade Reims. LASK, Lynx, Chelsea. No sé ni siquiera de dónde es este equipo. ¿De dónde es el LASK? ¡Ojo! Jugador infernal 619 se ha suscrito con Prime. Pero bueno. Pero bueno, muchísimas gracias, tío. ¡Qué crack, tío! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, tío, por esa suscripción. Oye, ¿se ha bugueado esto? Ahora, ahora, ahora. Ahora, tío, se había bugueado lo de los nombres. Bueno, ahora, aunque toca pagar a Mason Mount con Pulisic. Y Pulisic, que ha tenido la primera, fuera de juego. Bueno, es que el LASK, es que lo que decía, es que es un equipo amarilla para Kovacic. El LASK es un equipo muy flojito. Y encima vas y me juegas con defensa de 3, pues... Porque es defensa de 3, no son carrileros, ¿eh? Los que tienen banda no son carrileros, son medios. Es una defensa de 3. Una defensa de 3 que va a sufrir muchísimo. Pulisic con Emerson. Toca atrás para Declan Rice. La deja para Ziyech, este con Pulisic. Ahora es James que quería poner el centro. Fuera de juego. No sé si de James o de Pulisic. No sé cuál ha sido fuera de juego. Se va a lo largo, no va a llegar a nada. Y vamos a ver, porque estamos ya a minuto 15 de partido. Upamecano con Ziyech. Bueno, estamos tocando ahí, haciendo lo que queremos. Ziyech la deja para James. Toca atrás para Declan Rice. Este con Kovacic. Mason Mount la deja para Hakim Ziyech. Toca con Timmy Abraham dentro del área. Atrás con Mason Mount. Ziyech. ¿Por qué la pones para Pulisic? Si estabas dentro del área. Sin nadie delante. No sé por qué no ha tirado. ¿Qué les cuesta tirar, tío, la simulación, eh? ¿Qué les cuesta tirar? Pulisic, que va a llegar a ese balón. No lo va a perder. Vamos a ver. ¿Qué hace Pulisic? Pulisic. Mira Rice. Ahí está, bien tocado. Ziyech, de nuevo con Pulisic. Toca para Hakim Ziyech. Y ese balón que no llega a nada. Recupera Upamecano, la recupera Declan Rice con Ziyech. Ziyech se está moviendo por donde le da la gana. Mason Mount la deja para Hakim Ziyech. Y ahora Hakim Ziyech, que sí se anima a tirar y que marca el primero. Gracias. Gracias, Hakim. Gracias. Bueno, Ziyech está. Está como referencia absoluta, ¿eh? Se está moviendo por donde quiere. Y no me parece mal. Y le está dejando toda la banda a James, que es bastante más profundo que Azpilicueta. James está destinado a ser el lateral derecho del equipo, pero poco a poco. Mason Mount con Pulisic, ese balón que no va a llegar Tammy Abraham. Es bueno buscar centros cuando está jugando Abraham, no cuando está jugando Werner. Incluso es bueno buscarlo el largo Donnarumma, que sé que te gusta buscar el largo. Es bueno buscar el largo cuando está Abraham en punta. Recupera las que ese balón largo. Vamos a ver si ahí recupera. Sí, sí que lo ha hecho Declan Rice. De nuevo Declan Rice ahí, que se lo va a llevar. Sí, se lo lleva James. Este es Mason Mount con Declan Rice. Abraham, Kovacic que busca a James. Sale el portero del LASK. Y de momento 0-1, flojito el resultado, muy corto el resultado. Necesitamos un segundo gol, Enhorabuena por formar parte de los subs. Sorry por las mayúsculas. No te preocupes por las mayúsculas. Creo que el Nightbot... No sé qué tienes que hacer exactamente para que el Nightbot te censure el mensaje con las mayúsculas. Ah, bueno, a ti no te ha censurado el mensaje quizá porque eres suscriptor. Puede ser. Puede ser, no sé. Bueno, atacamos nosotros ahora con Hakim Ziyech. Buscando atrás a Declan Rice. Este es Mason Mount con Abraham. Ziyech. Vamos a ver Ziyech, ¿qué inventa? Pues inventaba ahí un pase para Kovacic que pintaba bien, Pintaba realmente bien. Ha sido falta. Y allá que va el LASK. Este es Kovacic. Oye, ese hueco. ¿Qué es ese hueco, tío, que había en la defensa? Menos mal que es el LASK, Llega a ser cualquier otro equipo y ese hueco... Ese hueco habría sido un problema gordo, Vamos a ver, se la lleva James. Bueno. El LASK se está animando y nosotros no marcamos el segundo, James, ¿dónde vas a presionar, hijo? ¿Dónde estaba yendo James a presionar? Oye, el segundo así para sentenciar porque... No me está gustando esto, Bueno, si aguanta el balón ahí en banda sin peligro... Por mí, bien. El problema es que ahora se mete para adentro. Sale Tomori. Vamos a ver, balón a la banda izquierda. Delante de Glenn Rice, se la va a llevar. No, recupera Tomori. Y ese balón va a ser nuestro. Minuto casi... No, y si en el casi, estamos en el minuto 70 de partido. Kovacic, T.
Te voy a quitar, vamos a sacar a Billy Gilmour. Que... a ver... sacar a Gilmour aquí... no sé hasta qué punto va a salir bien, pero voy a hacerlo. Después voy a sacar a Sepúlveda, a ver... sé que no es jugador de banda, pero vamos a jugar en banda. ¿Pierdo mucho? Pierdo un par de puntillos. Vas a jugar de extremo, porque está bastante más cansado Pulisic que Abraham. Y por último, creo que voy a cambiar a James. Tomori tiene más 5, pierde 3. Y Upamecano pierde. Upamecano pierde muchísimo. Pues Tomori vas a hacer de lateral. 82 de ritmo tiene Tomori. Pues vas a hacer de lateral. Estos últimos minutos de partido, en lo que Zimmermann pues entra aquí a jugar un poco. También entra Dos Sepúlveda y entra Billy Gilmour. Cambios de jugadores jóvenes. Jugadores jóvenes que entran aquí a tener minutos, a tener importancia en la Champions, ¿eh? Es Pulisic con Emerson. Emerson que falla el pase. Ojo el Lask. Ojo el Lask, que se pueden animar. Los cambios no se han hecho todavía, ¿eh? Hasta que no se para el juego. Se va a lo largo para Emerson. Lo corta. Lo corta de aquella manera porque ha recuperado el Lask. Minuto 75. Quedan 15 para el final. Y estamos ganando por un solo gol. Se va a ir fuera. Porque ha sido demasiado largo. Se hacen los cambios ahora sí. Está Zimmermann. Está Sepúlveda. Y a ver qué hacemos con ellos. Vale, balón larguísimo al que ni siquiera ha intentado llegar Tomori. Ataca el Lask. El Lask que... a ver, no ha generado peligro, pero está teniendo mucha posesión en esta segunda parte. Y estoy viendo que con la tontería va a llegar una y va a marcar la primera que llegue. A ver el Lask. A ver el Lask. Últimos minutos de partido. A ver el Lask. Fuera de juego, mira que lo estoy diciendo. Que va a llegar y va a marcar. Menos mal que ha sido fuera de juego. Mount con Ziyech. De nuevo Mason Mount. Vamos a ver Mason Mount. Toca para Ziyech. Aquí en Ziyech. Que se va a meter. La toca para Mount. El rebote abra un gol. El rebote abra un gol. Podría haber llegado a minuto 50 de partido. Y no habríamos tenido esa ocasión del Lask, que ha sido gol en fuera de juego, que podría haber sido el empate. Bueno, 0-2. Victoria. Victoria, pero no me ha gustado el partido, ¿eh? Me gustó mucho más el de la ida, ¿eh? El de la ida fue mucho mejor que este. Este partido no me ha gustado nada. ¿Hemos conseguido la victoria? Sí. Pero el partido no ha sido bueno. El partido, hay que decir que no ha sido bueno. Rashford recibe el premio al jugador del mes de octubre. ¿Qué están haciendo, tío? ¿Por qué escucho la tele desde aquí? Voy a tener que hacer una pausa para pegar 4 gritos, ¿eh? Sí, voy a hacer una pausa, sí. Hola, no ha pasado nada, ya estamos aquí. Bien, continuamos con la temporada. Y de momento llevamos pleno de victorias hoy. Liverpool, Wycombe Wanderers, Leicester y Lask, ¿vale? Son las 4 victorias del día de hoy. Y en 3 competiciones diferentes. Y con 2 partidos por semana que estamos teniendo en este momento. De hecho, 3 partidos en la semana de Liverpool. Y ahora nos vamos a enfrentar a la Aston Villa. ¿Viene un par de selecciones después de esto? Sí, viene el par de selecciones de octubre después de esto. Bueno, podemos permitir el lujo de que jueguen los titulares sin ningún problema. Decimosexto clasificado es el Aston Villa. En este momento vamos a mirar la dirección del equipo y vamos a ver quién juega para este partido. Pues antes hemos dado descanso a casi todos para que estuviesen bien ahora. Podrían jugar ahora, por ejemplo, Hudson Odoi, que no jugó antes, y Billy Gilmour. Podríamos dar oportunidad a estos dos jóvenes que no jugaron antes. Y después, Thiago Silva. Habrá que dejar a Thiago Silva, ¿no? Vamos a dejar a Thiago Silva al menos un partido. Descontento Kepa. No quiero jugadores descontentos en mi plantilla, Kepa. Vamos a darle la oportunidad a Kepa. Kepa, no me la líes, por favor. No me la líes. Jugamos contra la Aston Villa en Villa Park.
y con prácticamente todos los titulares, a excepción de los jugadores en bandas, Hudson Odoi y Billy Gilmore. No cambió tácticas porque sabéis que no influyen en la simulación rápida. Y... por la mínima, pero llega la victoria con gol de Kai Havertz. 6 tiros, 6 oportunidades y un solo gol. El Aston Villa ha tirado una vez. Y hemos ganado. Hemos ganado, tío. Hemos conseguido la victoria frente al Aston Villa. Una victoria que nos permite seguir ahí detrás del Tottenham, ¿eh? De momento nosotros... sin ninguna presión. Pero oye, estamos ahí. Sin ninguna presión, pero estamos ahí. Viene semana de parón de selecciones. Así que yo voy a pasarla en simulación rápida porque aquí solo hay entrenamientos. De hecho, si no estaba yendo con el con la simulación esta del calendario es porque estábamos teniendo partido cada 2 días. Pero aquí que teníamos una semana entera libre. Oferta de cesión por Zimmermann. A ver, Zimmermann. Se lo quiere llevar el Unión Berlín, equipo alemán. Lo mejor para la progresión de Zimmermann es que salga cedido. ¿Qué hago con Zimmermann? ¿Qué pasa hoy que nadie comenta? Sí, hoy estoy viendo el chat un poco apagado, ¿eh? ¿Qué pasa en el chat? Lo mejor para la progresión de Zimmermann es salir cedido. Ahora bien. Ahora bien. Va a jugar en Unión Berlín. Va a perder potencial cuando salga cedido. Puedo aceptar y retirarla ahora, ¿no? Ah, no, no se puede retirar. Bueno, ya he aceptado. Ahora mismo con los centrales, si tenemos en plantilla, quizá lo mejor es eso. Quizá lo mejor es que salga cedido al Unión Berlín y confiar en que no pierda potencial. Y si pierde potencial, bueno, es un jugador muy joven todavía, con el potencial dinámico podría llegar a recuperarlo. Solo nos queda confiar en eso, en que no pierda potencial, tío. Mientras no pierda potencial, el jugador va a progresar, sí o sí. Y eso es lo que al final queremos todos. ¿Quiere jugar Emerson? Pues mira, pues igual juegas. Igual juegas este partido contra el Newcastle, después nos enfrentaremos al Rennes en la Champions, así que... sí, podría ser un buen momento para hacer rotaciones. El Tottenham ha empatado y solo nos saca ya un punto, ¿eh? Y se enfrenta al Manchester City. Ojo a eso, porque puede ser una jornada en la que nos pongamos líderes. Antes de líderes y de nada... Thiago Silva descontento. ¿Qué le pasa ahora a Thiago Silva? No lo sé. Emerson, ¿quiere jugar? Venga, vas a tener tus minutos. Además, mira, ha subido de media Emerson, así que perfecto. En el centro de la defensa, que entre Dayot Upamecano en lugar de Diego Carlos. Y voy a dejar a Thiago Silva. Voy a poner a Fikayo Tomori por aquí. Después, en posiciones más adelantadas están todos bien, menos Pulisic, que está un poco cansado. Pues, sin problema, sacamos a Mason Mount, que entre desde ese extremo izquierdo. Y todos preparados para enfrentarnos al Newcastle. No he hecho muchas rotaciones. Kovacic descontento. Pulisic está descontento. No sé por qué está descontento Pulisic. A ver, Kovacic o Kepa puede ser por los minutos. Pulisic. Pulisic no sé por qué. Por entrenamientos. No lo sé. No sé si poner a Kovacic por Pogba. Nada, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Vale, vamos a enfrentarnos a Newcastle. 16º clasificado, me ha parecido ver. En Stamford Bridge, con algún que otro suplente, ha entrado Emerson, por ejemplo. Mason Mount. Y vamos a conseguir otra victoria más en Premier, claro que sí. Ha marcado Pulisic, ha marcado Kraft para el Newcastle. Y ha marcado también Kai Havertz. 5 tiros, 4 oportunidades, 2 tiros y 1 oportunidad para el Newcastle. Superiores, en principio. Acabo de llegar, ¿qué ha pasado? Pues hemos hecho bastante, llevamos aquí casi una hora, Parece que no, pero llevamos aquí casi una hora. Vale, Zimmermann han cedido al Unión Berlín. Oficial ya. Bueno, no está mal. ¿Qué le pasa a este con la posición? Sobre la posición en la que me ha colocado últimamente. Está jugando de media punta. ¿Qué me estás diciendo, Havertz? De extremo derecho. No está jugando de extremo derecho, No sé. Agradezco que me hayas escuchado y me hayas dejado salir a jugar ahora que estoy en racha. Pues sí, yo creo que es importante escuchar a los jugadores y darles oportunidades. Si Emerson quería jugar, pues oye, pues juega. Pues juega, porque ahora mismo estamos en una buena situación. Venía además un partido de Champions después. Nos podíamos permitir que jugase un suplente. Oliver Jagger.
que entrene ahí el rendimiento ofensivo. Y creo que cuando lleguemos al mes de diciembre, que llegaremos ahora al mes de diciembre, lo que haré será echar un ojo al plan de desarrollo, ¿vale? A los planes de desarrollo. Porque seguramente pueda cambiar más de uno para subirles otros atributos especiales a nuestros jugadores. Ojo, porque el Sevilla se dejó un empate contra el Stade Reims, que no nos soluciona nada, porque Sevilla está a 2 puntos. Bueno, nos soluciona que en caso de empate contra Sevilla la última jornada, si gana ahora, seríamos líderes. ¿Volveréis a derrotar a el Stade Reims? Sí. Por cierto, hablando de todo un poco, la semana pasada, en el directo de Motocarrera de Chelsea, tuvimos muchísimos problemas de que el juego se quedaba bugueado. Llevamos casi una hora, no se ha quedado pillado ni una vez. Ni una vez. ¿Por qué ocurre esto? Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada diferente. No he tocado nada. Está todo igual que antes. He podido vender a Romagnoli por 300 millones, que tenía 89 de vida y 27 años. Y solo 6 meses después me entero que ha subido a 93. Madre mía, este año el modo carrera y la subida de jugadores. La subida de jugadores, que de repente ahora Thiago Silva ha vuelto a 85. Un poco sin sentido esto, ¿no? La verdad es que sí, que este año el tema de la subida de jugadores tiene cositas raras. Bueno, a ver, ¿qué vamos a sacar para este partido? Pues Upamecano no va a entrar porque lo veo bastante cansado, así que juegue Fikayo Tomori. Y en el banquillo Zimmermann. De banquillo Zimmermann, que se va a ir cedido, pero bueno, antes de irse cedido puede seguir teniendo minutos. No es un caso de una venta, como es el caso de Víctor Moses, que es un jugador que voy a vender y ya me olvido de él, ¿no? Zimmermann es un jugador que tiene que seguir evolucionando y que le puedo dar minutos. A ver, cansancio hay, Havertz está un poco cansado, también lo está Paul Pogba. César Azpilicueta, también lo está. Pero los voy a dejar. Porque jugamos a la Champions, ya en el anterior de Champions han descansado y ojo. Vamos a hacer simulación visual. Stade Reims, Chelsea, quinta jornada de la fase de grupos de la Champions. En momento 10 puntos y líderes en el grupo. Hay que confiar. Ficha Buffon. Claro. Ahora sí que suben bien si no están en tu equipo, así que fíjate los jugadores que vendas, a ver qué media tienen un año después. Tampoco hemos vendido jugadores prometedores, creo yo. Pero sí, podríamos echar un ojo. Sobre todo en el Madrid, o incluso en este modo carrera, cuando pasen ya más temporadas, sí que a lo mejor empezamos a vender a alguno de la cantera, o alguno que sea bueno pero que no tenga sitio, y ya por edad lo vendamos, con 23 o 24 años. Eso sí, puede suceder. Pero ahora mismo creo que no hemos vendido jugadores de ese... Jugadores jóvenes, ¿no? Con buen potencial. Ataca el Stade Reims. ¡Ojo ese balón para Nian! ¡Gol de Nian! ¿Tienes algún modo carrera más aparte de este? Es que soy nuevo. Sí, tenemos uno con el Madrid y otro con el Inter de Milán. Mal comienzo porque empezamos perdiendo contra el Stade Reims con ese gol de Nian. Y ahora nos toca remontar. Queremos ser primeros de este grupo. Y hombre, con este resultado ahora mismo, pues es difícil que lo consigamos. Chilwell con Pulisic. Toca atrás para Pogba. No va a llegar. El balón le cae a Ziyech en la frontal. La toca para Havertz. De nuevo Ziyech. Ziyech con Timo Werner. Y Timo Werner que empata el partido. Hemos empatado rápidamente y eso es muy positivo. Vale, bien. Bien, bien ese empate. Y bien recuperado ahora. Es Pogba. Tocando para Kanté. Kanté abre para Pulisic. Pulisic la deja para Chilwell con Werner dentro del área. Werner marca el segundo. Qué remontado, de verdad. Pero ¿cómo hemos estado tan rápidos, tío? Rapidísimos para remontar ese doblete de Timo Werner. Bien. Y ya un tercero. Y si es Werner también, pues mejor, oye. Pero sí, en serio, un tercer gol vendría ya escándalo aquí. Sentenciamos. Ojo Ziyech, ¿eh? Ojo Ziyech, le iba a dejar para Havertz. Un poco largo ese balón. Ataca el Stade de Reims. No, pues no ataca. Porque corta Havertz. Este es Pogba. Atrás con Kanté. Busca el largo a Pulisic. Esta vez sí llega el pase a Pulisic. Vamos a ver, Pulisic. Pierde, pero saque de banda. Toca con Pogba. De nuevo Pulisic. Vamos a ver, Pulisic. Buscando apoyos. Toca atrás con Diego Carlos. Este es Fikayo Tomori con Kanté. Werner. Havertz.
Le ha hecho un bloqueo, la deja para Haver, para Werner de nuevo, Werner con Pulisic. Me he liado con los nombres, pero marca Christian Pulisic. 1-3. Qué remontada a ese gol inicial del Stade Reims. Demostrando que somos superiores. Somos un equipo claramente superior. Y nos jugaremos el pase en la última jornada contra Sevilla. Un Sevilla que no creo yo que vaya a fallar contra el LASK. Y si lo hace, mejor. Ojo, porque ahí la ha tenido Terrier, ¿eh? La ha tenido clarísima Terrier. Si fallase el Sevilla contra el LASK, sería perfecto, porque tendríamos esa última jornada casi de descanso, ¿no? Casi para hacer rotaciones y una jornada sin nada en juego, pero si el Sevilla gana, que sería lo más normal, nos jugaremos el primer puesto. Y hay mucha diferencia entre ser primero o segundo. ¿Vas a hacer algún modo carrera con algún equipo pequeño? Sí. Sí, sí, lo haremos. Ziyech. A ver, Ziyech. Cortan, el saque de banda, toca para Havertz, de nuevo Hakim Ziyech. Se da la vuelta a Ziyech, la deja para Azpilicueta, el centro a segundo palo, no va a llegar Ben Chilwell y la saca la defensa del Stade Reims, Terrier. Tocando atrás, de nuevo aparece Terrier, este es Mawasa. ¿Quién es ese jugador? Yo no sé quién es ese jugador. Ojo el robo de Azpilicueta, la deja para Havertz, Havertz con Werner. Werner el centro a segundo palo, no va a llegar ese balón. Pero menudo robo de Azpilicueta, ¿eh? Menudo robo de Azpilicueta ahí arriba, tío. Muy bueno, muy bueno. Ataca el Stade Reims, corta Kanté, Kai Havertz con espacio, la deja para Ziyech, abre para Pogba. Pogba, atrás con Diego Carlos, Kanté ahora. Toca para Havertz, abre a la derecha para Werner, Werner que se va del defensor. Tira, y es córner. A poner Hakim Ziyech, no llega nadie al remate. Llega Chilwell ahora para recuperar, toca con Pulisic, este con Havertz, de nuevo Chilwell. Havertz, tocando atrás con Kanté, Pogba en la frontal, la quería dejar para Chilwell, creo. No sé si Chilwell o Havertz. Y le acaba sacando el portero de Stade Reims. Vamos a hacer cambios. El primero de ellos, Mateo Kovacic. Porque Pogba es que se desgasta, ¿eh? Pogba es que se desgasta completamente. Y más que ya venía un poco cansado, pero es que tiene una labor de desgaste brutal. Y después el último cambio, pues lo más normal es que sea Pulisic. Y si es Pulisic, voy a sacar a Timmy Abraham en punta y vamos a traer a Werner a la izquierda. Werner en la izquierda, apoyo defensivo básico que estamos ganando de sobra. Tira diagonales. O bueno, libertad de movimientos para Werner realmente. Y que entra al remate. Y Ziyech, lo mismo, apoyo defensivo básico, ya no hace falta que defiendan tanto. Mason Mount con lo mismo que Havertz y Abraham quédate en el centro. Pues listo, todo configurado para los últimos minutos del partido que quedan ya. Mateo Kovacic. Los goles pueden ser importantes para un caso de empate, ¿eh? Pero creo que si el Sevilla gana, bueno, si el Sevilla gana le vamos a sacar 2 puntos, ¿eh? Así que empatar no vamos a empatar puntos. O el Sevilla me gana y acaba primero, o acabo yo primero, empate o pierda, empate o gane yo. La juega de Stade Reims a la nada. Diego Carlos, ¿cómo te hago, Kovacic? Tocando atrás para N'Golo Kanté, toca para Mason Mount. Mason Mount atrás con Kanté, de nuevo Mason Mount, la deja para Kovacic. Kovacic buscando a Ben Chilwell. Chilwell en mano izquierda, toca para Timo Werner, dejando pasar el tiempo. Werner que se quería meter para adentro, pierde el balón. Y ojo, el Stade Reims puede salir a la contra. Es Tait. No sé cómo se pronuncia. Ni idea. Este es Nian la deja para Camavinga y ojo que corta. Corta Tomori. Mount, el largo para Timmy Abraham. Y la conexión de los jóvenes canteranos de Chelsea que acaban el cuarto gol. 1-4. Mason Mount, Timmy Abraham, ¿eh? Funcionan muy bien, tío. Funcionan muy, muy bien. Tremendo equipo de Reims con Doku, Rugani, Nian y Camavinga. Sí, vale, un equipo muy joven, muy, muy interesante el Reims. Pero se lleva 4. Muy interesante, pero se lleva 4. 1-4 ganamos al Stade Reims, un Stade Reims que tendrá que conformarse con jugar la Europa League. Y nosotros, a ver, pues ha marcado Werner 2 goles, ha marcado Pulisic y ha marcado Timmy Abraham. Para remontar el gol inicial de Nian, que ha sido el único... La única oportunidad que ha metido el Stade Reims de marcar gol en la primera jugada del partido. ¿Qué tenemos de la Champions? ¡Ojo! Tenemos liderato en Premier, ¿eh? Tenemos liderato en Premier League porque el Tottenham no ha ganado al City. El Tottenham ha empatado contra el Manchester City y somos líderes en la Premier League. Somos líderes en la Premier League y sacamos 8 al Liverpool, que es quinto. El objetivo para esta primera temporada era meternos entre los 4 primeros, jugar en la Champions. Tenemos ahora mismo 8 de ventaja frente al Liverpool, que es quinto. El objetivo de la Champions pinta bien.
una vez cumplido el objetivo de la Champions, empezaremos a pensar en otras cosas. Bien, la Champions. Pero la Champions de esta temporada. Pues la Champions de esta temporada se va a cerrar con un partido en Stamford Bridge contra Chelsea. Y... contra Sevilla, perdón, no contra Chelsea. Contra el Sevilla. Y a ver, lo dicho, pues el Sevilla al final llega a 2 puntos. Y hay 2 opciones. O el Sevilla gana y es primero, o el Sevilla no gana y somos primero nosotros. Por cierto, el gol del Stade Reims es el primero que encajamos en toda la fase de grupos. Ojo a los datos, 3-0, 0-0, 5-0, 0-2, 1-4. 14 goles a favor, casi 3 por partido de media, y solo un gol en contra. Muy buenos números que tenemos en la fase de grupos hasta el momento. Y realmente podríamos ser ya primeros si hubiésemos ganado el partido de ida al Sevilla. Un partido de ida en el que fuimos clarísimamente superiores y que empatamos a 0. Una pena, pero así se dio. Anda, oferta de España. Con todo el respeto a la Federación Española, no voy a aceptar a la Selección Española, porque ya llevo a la Selección Española en Madrid. Aquí me gustaría ver otra selección. No sé si Alemania, no sé si Inglaterra, no sé si Francia, pero a España no la voy a coger. No sé si Brasil. Me gustaría llevar otra selección. Ya la Selección Española la estamos viendo en Madrid. Vamos a la dirección del equipo. Vamos a la dirección del equipo y vamos a prepararnos para enfrentar al Brighton. Creo que viene una semana libre ahora, Creo que viene una semana libre. Voy a poner a Upamecano. Es que con una semana libre, tío. A mí una semana libre me tira a titulares. Me tira a titulares. Brighton, Hove Albion, Chelsea. El Brighton con Christensen, fichado de nuestro equipo. Simulación rápida con Timmy Abraham en punta, con Upamecano en el centro de la defensa. Y con una victoria por 0-2, ahí está, con gol de Paul Pogba. Y gol de Paul Pogba, doblete de Paul Pogba, increíble. 4 tiros, 3 oportunidades para Brighton, 7 y 7 para nosotros. Superiores, victoria, 3 puntos más en Premier. Y una jornada más siendo líderes. Pinta muy bien. No, no era semana libre, no, no era semana libre. No, 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 no era semana libre. No era semana libre, no, 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 no. ¿Por qué pensaba yo que era semana libre? No, 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 semana libre tiene poco. Jugamos el martes. Jugamos el martes y contra el City. Y yo sin rotar antes. Me gustaría dejar claro que si no se cuenta conmigo más a menudo, me veré obligado a replantearme mi futuro. A ver, Thiago. Tienes una edad y das un rendimiento que es más bien flojo. Seamos sinceros, Thiago, es más bien flojo tu rendimiento. Diego Carlos ha llegado ya aquí a tope. Diego Carlos está ya a tope, subido a 85 de media, y en principio no va a subir nada más. De hecho, estoy mirando, es casi imposible ya reconvertirlo en otra posición. Diego Carlos ya, pues, está como está. Le he puesto el entrenamiento de central defensivo, que es el que más rápido le hace subir. Pero a no ser que el potencial dinámico haga aquí las suyas, no va a subir más, de media. El Tottenham vuelve a empatar y se queda a 3 puntos. Y el quinto se deja puntos y ya son 10 de ventaja. Pero ahora nos enfrentamos al City. Al City de Pep. Puede subir mucho más, ¿quién? Diego Carlos. Bueno, de momento no da esa sensación, pero sí, con el potencial dinámico entiendo que podrá subir. Nos enfrentamos al City de Pep. Y el City de Pep, a ver, ¿qué hacemos con él? ¿Continuará vuestra racha de victorias? Sí, estamos en muy buena forma. Bueno, no sé si continuará. No sé si continuará, porque es un rival bastante difícil. Hemos tenido problemas ante los mejores equipos, pero hemos conseguido resultados positivos. Tendría que haber cambiado, Veo a los jugadores cansados. ¡Ojo! Stones jugando de interior y Fernandinho de central. Y Agüero está cansado, Sterling está cansado y el propio Stones está cansado. Ojo al City porque nos va a sacar una formación rara con John Stones en el centro del campo. Guardiola inventando. Vamos a ver por dónde sale la guardiolada.
A ver por dónde sale Guardiola. Thiago Silva no puede jugar este partido. Thiago, con todo el respeto, no puede jugar este partido. Thiago Silva no puede jugar este partido. Después Azpilicueta, pues voy a dejar a Azpilicueta porque creo que defensivamente puede estar mejor que Chilwell. Pero... Que James, perdón. Pero ojo a eso. Ojo a eso, es que Thiago Silva es que no lo voy a tener ni en el banquillo, voy a poner a Tomori. Me voy a poner a Tomori en el banquillo, es que no me fío de Thiago Silva ni para salir a los últimos minutos del partido. Voy con el 11 titular, porque el 11 titular es este, no con Thiago Silva. Stamford Bridge, Chelsea, Manchester City. Nos enfrentamos ahora mismo uno de los mejores equipos de las últimas temporadas de la Premier League. Y el actual líder, que somos nosotros. Vamos a por ello, Chelsea, Manchester City. Coño, estamos en el centro del campo. Es un poco raro eso, pero vale. Comienza el partido. Bueno, la jugada ahí Havertz el largo para Pulisic, demasiado largo. La juega era el City, este es Stones, ¿no? El 5 Stones. 5 Stones que acaba de regalarme el balón, vale, gracias. Upamecano con Kante, este es Ziyech. Atrás con Donnarumma. Juega para Upamecano y señor César, quédate atrás. César, quédate atrás. Que además por esa banda va a atacar Sterling, quédate atrás. Ziyech, que la cambia para Pulisic, muy buen cambio de orientación. Quiere poner el centro, no va a llegar Werner. Y otra para Ederson. La ganamos, es Pulisic, tocando con Havertz. De primera para Werner, pensaba que estaba en fuera de juego. No lo era el fuera de juego y la ha salvado Ederson, ¿eh? Menudo salvado. Pulisic, que la juega en esa banda izquierda. Se va el defensor, dentro del área, por el centro del segundo palo, no va a llegar Werner. El rechazo que le cae a Pulisic, por el centro de nuevo, no va a llegar Timo Werner, tío, mucho centro, que después con Abraham no hay tantos, Pues va, abre para Chilwell. Chilwell, que quería poner otra vez el centro y no va a llegar. Este es Pogba. Pogba tocando atrás con Chilwell. Este es Kanté ahora. Kanté, no pierdas. Balón de Chilwell con Diego Carlos. Diego Carlos abre para Azpilicueta. Vamos a ver a Azpilicueta. Es saque de banda. Azpilicueta con Havertz. De nuevo César Azpilicueta. Toca para Hakim Ziyech. Es Kai Havertz. Kai Havertz buscando el espacio, buscando los apoyos. Saque de banda. Havertz con Ziyech. Se la quiere llevar Ziyech. No lo consigue. Y va a intentar salir el Manchester City. Kyle Walker. Abriendo para Bernardo Silva. Este es Kevin De Bruyne con Agüero. Stones, Agüero de nuevo. Con Sterling. La da largo para Mendy. Corta. N'Golo Kanté. Balón le cae Stones. Stones, vamos a ver Stones. La quería poner para Walker. No va a llegar el pase. Este es ahora... ¿Quién es el 14? Laporte. Está jugando a Laporte central diestro. Bueno, Ziyech, que la ha ganado. La tiene Havertz. Havertz atrás con Diego Carlos. Kanté con Upamecano. Toca para Ziyech. Vamos a ver Ziyech. La deja para Pogba en la frontal, pierde Pogba. Intentará salir el Manchester City con Mendy. Toca con Stones, este es... Gundogan. Bueno, Laporte con Kevin De Bruyne, pierde delante de Pogba. La quiere cambiar, llega Azpilicueta, toca con Kanté. Este es Werner, de nuevo Kanté. Acaba la primera parte. Con un 63% de posesión para nosotros, ni tan mal. Le hemos tirado una vez, el City no ha tirado. De hecho el City es que no ha pasado ni una vez. Por esa defensa de Diego Carlos Upamecano. Y vamos a ver la segunda parte, cómo se da. A ver cómo se da la segunda parte. Porque estaría muy bien ganar este partido y creo que podemos ganarlo. Kanté que la deja para Werner, no sé si hay fuera de juego. No lo hay, dentro del área, Werner. Que se la intentaba poner a Ziyech, pero ha robado Mendy. Mendy con Sterling, este es Stones. Stones toca para Agüero, el segundo gang. La deja para Agüero, Kevin De Bruyne. Ojo que este es el que lleva el peligro, eh. Este es el que lleva el peligro, la deja para Stones que consigue dar el pase después del rebote y Sterling que marca. Stones, ¿nos reíamos Stones en el centro del campo? Pues se lleva el rebote Stones y acaba marcando Sterling. 0-1 gana el City de momento. Pogba con Pulisic, de nuevo por Pogba. Vamos a ver Pogba qué hace. Toca para Chilwell. Chilwell buscando a Werner, no lo encuentra. Quiere poner un centro ahí, que no ha sido nada bueno. Recupera Ziyech con Kanté. Kanté la deja para Havertz. Werner con Ziyech. ¡Qué combinación, por favor! ¿Cómo juega nuestro equipo? Así sí, no te rebote, Stones. Así sí, tío.
Gol de Hakim Ziyech, minuto 67 de partido. Igualamos el gol de Raheem Sterling. Y aquí ya tienen que entrar cambios, ¿eh? Aquí ya tienen que entrar cambios porque el equipo físicamente creo que no está para más. El equipo físicamente no está para mucho más. Havertz, tienes que salir. E incluso Ziyech, tienes que salir. Vamos a jugar con Abraham en punta. Vamos a poner a Werner en izquierda, Pulisic en derecha. Y tenemos que buscar el último. Tenemos que buscar uno más, ¿eh? Quédate en el centro, Abraham, Werner. Werner, ten libertad de movimientos, desmárcate, entra al remate. Pulisic, libertad de movimientos, entra al remate. Bueno, desmárcate. Y entra al remate. Y apoyo defensivo básico. Y Mason Mount. Quédate arriba, entra al remate. O no, espera el rechace y libertad de movimientos. Vale, hay que ir con todo, He hecho tres cambios ofensivos. Podrías haber sacado a James Forazpilicueta para intentar asegurar el resultado, pero no. Es que creo que podemos hacer daño y creo que podemos ganar el partido. Y es por eso que salgo con tres cambios para ganar. Recupera Azpilicueta, que toca para Pulisic. Este es Kanté, con Mason Mount. Mount la deja de nuevo para Pulisic. Vamos a ver Pulisic, que pierde. Pero saque de banda, toca para Mount, de nuevo Pulisic. Pulisic, delante de Mendy. Vamos a ver qué hace Pulisic. No hay movimiento, nadie se mueve, nadie se ofrece. Ponía el centro para Abraham y ha sido fuera de juego. La tiene Kevin De Bruyne, abriendo para Raheem Sterling. Vamos a ver a Azpilicueta. Bien recuperado Azpilicueta, tío. Bien recuperado. Donnarumma juega para Kanté. Kanté que hace un mal control, recupera a Kevin De Bruyne. Es Stones, le deja para Kevin De Bruyne. Madre mía, Kanté, qué control has hecho, hijo. Qué control has hecho, Kanté, que casi nos marca Stones. Casi nos marcan ahí con Stones otra vez. Molestando. De Bruyne, corta Azpilicueta, saque de banda. Stones con el 21 es Ferran Torres. Ferran, vamos a ver Ferran. Atrás con... ¿qué es este? Zinchenko. Bueno, el balón le llega a Gundogan en la frontal, deja para Ferran, este es Zinchenko. Zinchenko con Ferran, quiere poner el centro, llega a Donnarumma. Y está a punto de acabarse el partido, balón arriba para Abraham. Abraham que la ganaba de cabeza, la intentaba tocar con Mount, no lo consigue. Estamos en el tiempo de descuento, toca De Bruyne. Este es Stones, vamos a ver Stones, corta Azpilicueta. Y se acabó el partido. Se acabó el partido. 1-1 empatamos contra el Manchester City. Creo que tendríamos que haber ganado el partido. Creo que el City no ha estado demasiado bien. El gol que ha venido de un rebote. Y creo que era el momento de ganar al City, Creo que era el momento de ganar al City, de seguir manteniéndonos ahí en la cabeza y de seguir manteniendo la distancia con nuestros perseguidores, que no son pocos. No hemos aprovechado la oportunidad. No lo hemos aprovechado, tío. Pero seguiremos al menos líderes una jornada más. Una jornada más al menos seguiremos como líderes de esta Premier League. Hemos entrado en el mes de diciembre. He dicho que íbamos a mirar en el mes de diciembre el tema de los desarrollos. Y lo voy a mirar. Vale, vamos a mirar el tema de desarrollos. Empezando por los juveniles y continuando por el primer equipo. Este está subiendo la pierna mala, pues sigue subiendo pierna mala. Todo está subiendo rendimiento defensivo, Tarda más en el rendimiento defensivo. 3 semanas, 4 semanas, súbete la pierna mala. Y tú, súbete también la pierna mala. ¿Por qué no? Vale. Comenzamos con los jugadores de campo, lateral, rendimiento defensivo. Vale, es importante que siga subiendo esto. Este está subiendo el rendimiento defensivo, vale. Este está a punto ya de tenerlo al máximo. Pero todavía no lo tiene. Tú estás entrenando ya el rendimiento ofensivo al máximo, sube ahora el defensivo. Este sigue subiendo, sigue subiendo. Todos los que sigan subiendo los voy a dejar igual. Solo voy a cambiar a los que ya estén a tope y haya algo que cambiarles. Este, por ejemplo, que tiene ya la pierna mala al máximo. Pues ahora, por ejemplo, súbete las filigranas. Por ejemplo, Daniel Moya, súbete las filigranas. Y listo. Con esto no había mucho que mirar, con los del primer equipo creo yo que sí. Habrá algo más. Porque habrán progresado más rápido. Havertz está ya en 89 de media, ¿Con cuánto empezó Kai Havertz? 85, 86. A ver un momento. Subido ya 4 puntos de media y estamos en diciembre. Ha subido 4 puntos de media y estamos en diciembre. ¿A cuánto va a llegar Havertz? ¿Va a llegar a 99 de media Havertz? Podría ser. Donnarumma a punto de tener el rendimiento defensivo al máximo. Bueno, Willy Caballero que está ahí a lo suyo. Mendy está subiendo rendimiento defensivo. Porque la pierna mala tardaría muchísimo en subirlo.
Mendy es uno que a ver cuándo se va. Y Kepa también está subiendo rendimiento defensivo. Vale, Chilwell ya rendimiento defensivo lo tiene a tope. El ofensivo también, vale. Chilwell lo tiene ya todo. A Chilwell ya lo único que le quedaría sería subir las filigranas. ¿Podemos subirle las filigranas? Sí, cambiando de posición al carrilero. ¿Tardas mucho? 2 semanas. Pues sube, cámbiate de posición al carrilero. Emerson está subiendo la pierna mala. Aquí match en el rendimiento ofensivo. O Thiago Silva está ahí perdiendo valoración, haciendo lo que puede. Diego Carlos lo hemos visto antes, 147 semanas, sigue siendo el que menos tarda, así que se queda con eso. Clark Salter creo que lo ha vendido. No estoy seguro, pero creo que lo ha vendido. Tomori, a Tomori le voy a mirar el cambio de posición. 47 semanas tardaría en adaptarse al lateral derecho. Lo voy a entrenar a Tomori como lateral derecho porque me parece un recurso, me parece una opción que Tomori sea lateral derecho. Es que no me parece ninguna locura. Tardaría 47 semanas. Pero vamos a dejarlo a Tomori como lateral derecho, que entrene como lateral derecho. Zimmermann tiene ya la pierna mala 5 estrellas, tiene rendimiento defensivo alto. No sé si entrenarle un cambio de posición a Zimmermann. Como lateral tardaría 34 semanas, como de centro defensivo. Tiene buen pase. No tiene mal pase Zimmermann, ¿eh? De hecho creo que tiene medio centro defensivo como posición secundaria. Voy a entrenarlo en esta posición. Y a ver qué tal. Y a ver qué tal, ¿vale? Y a ver qué tal Theodor Zimmermann. Upamecano está subiendo la pierna mala. James está subiendo la pierna mala. Aspilicueta está intentando no bajar. Rice, pierna mala. Kanté, filigranas. Vale. Sí, vale, porque el mediocentro defensivo no puede subir el rendimiento ofensivo. No puede. No sé si Kanté lo podría entrenar para cambiarlo de posición a mediocentro. Como poder puedo, pero tarda demasiado. Tarda muchísimo. Kovacic lo tiene ya todo. Kovacic está ya a tope. ¿Algún cambio de posición le podría venir bien a Kovacic? Por cierto, el que menos tarda es todocampista. Lo voy a poner como todocampista. Kovacic, ¿algún cambio de posición? MCO, quizá. MCD son 120 semanas. MCO son 7 semanas, ¿eh? Tardaría 7 semanas en adaptarse a esa posición Mateo Kovacic. Lo voy a poner a entrenar ahí. No creo que le cambie la posición, pero sí le voy a hacer el entrenamiento como MCO para que como MCO tenga, conserve su máxima valoración. Eso sí lo voy a hacer. Pogba, súbete la pierna mala, que te falta una estrella. Mason Mount, ¿te puedo subir el defensivo? ¿No le puedo subir rendimiento defensivo? Esto es algo que no entiendo. Al mediocentro defensivo no le puede subir ofensivo, pero sí se lo puede subir a un lateral. Y después, a un mediocentro ofensivo no le puede subir el defensivo, pero sí lo puede subir un extremo. Pues no termino de entenderlo. No termino de entender por qué esto es así. Puedo cambiar la posición a MC. O incluso a extremo. O incluso a extremo. Y cambiando la posición a extremo, sí podría hacerle subir el rendimiento defensivo. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo, vale, Mason Mount. Billy Gilmour. Claro, con Billy Gilmour me acabo de dar cuenta de que pasa lo mismo. Pero Billy Gilmour ya era medio centro en su momento. Billy Gilmour ya era medio centro. Lo tengo que entrenar otra vez como medio centro para subirle el rendimiento defensivo. De momento voy a subirle pierna mala. De momento lo voy a subir pierna mala y cuando ya tenga 5 de pierna mala y 5 de filigranas, pensaremos en ese doble cambio. Havertz, pues Havertz pasa más de lo mismo. Bueno, de momento le voy a subir las filigranas. Así que eso lo vamos a intentar subir. Vamos a ver, me da igual. Pulisic tiene alto alto. Ya puede subir pierna mala y filigranas. Pierna mala primero. Hachon Odoi está subiendo rendimiento defensivo. Ziyech está a tope. Ziyech está ahora mismo a tope, tiene de todo. Y el equilibrado es el que más rápido le haría subir. Así que nada, pues equilibrado. Temi Abraham está subiendo pierna mala, vale. Sepúlveda está subiendo las filigranas. Y Timo Werner, pues creo que ya no puede subir tampoco nada más. A no ser que lo entrene como extremo y le suba el rendimiento defensivo. Que es una posibilidad. Entrenarlo como extremo izquierdo. Tardaría 30 semanas. Vamos a hacer el entrenamiento porque más de una vez lo hemos utilizado ahí. Y nos sale la exclamación. Así que mejor tenerlo entrenado en esa posición por si alguna vez queremos utilizarlo ahí. Que no haya ningún problema. Voy a hacer un guardado porque llevamos bastante jugado y sin guardar.
y nos vamos a la siguiente. Que va a ser un partido contra los Wolves. Os Wolviños, de Nuno Espíritu Santo. Sacamos ahora mismo 4 puntos al Tottenham. Nos enfrentaremos al Sevilla después de esto. Puf. Qué calendario, eh. City, Wolves, Sevilla, Everton. Everton otra vez, Tottenham. Menudos 6 partidos seguidos que nos vienen. Uno detrás de otro. Y los Wolves, que los vemos en sexta posición. El Tottenham ha perdido, tío. Era el momento de distanciarnos en la clasificación, claramente. Sacamos 4 al Manchester United, 4 al Tottenham, 8 al Arsenal y 9 al Liverpool. Y a los Wolves, a los que nos enfrentamos ahora, a los Wolviños. Los Wolviños, después de jugar contra el City y antes de enfrentarnos al Sevilla. Pues veo al equipo bastante bien físicamente. Será solo los laterales, voy a cambiar a los laterales. Y por supuesto voy a cambiar a Thiago Silva, ¿no? Pero los laterales son los únicos que voy a cambiar para este partido. Emerson y James. Sí, yo creo que con esto deberíamos ir bastante bien. Upamecano está un poco cansado. Igual voy a sacar a... Sí, igual voy a sacar a Tomori. Igual saco a Tomori y Upamecano que se reserve para el siguiente partido. Sí, Upamecano que se reserve para el siguiente partido, que será contra Sevilla. Pues jugamos en Molinex Stadium. ¿Se llama así el estadio de los Wolves? No lo sabía. Ni idea. Contra los Wolves, de Dama, de Raúl Jiménez, de João Moutinho, Rubén Neves, de Nuno Espíritu Santo, de Rubén Semedo, de Nelson Semedo, perdón, no de Rubén. Os Wolviños. Vamos nosotros con Fikayo Tomori, con James y Emerson. Son los 3 cambios que hemos hecho respecto a nuestro 11 titular. Y yo creo que con esos 3 cambios, son 3 cambios en defensa, yo creo que podremos ganar a los Wolves. Ojito, porque nos vamos a enfrentar a Dama. A Dama es un peligro. Pero está por ahí, por ese lado está Diego Carlos. También está Emerson. Creo que podremos superarlos. Pogba, que se había llevado el premio al jugador del mes en ese mes pasado, con Kanté. Este es Ziyech. La deja para Werner. Werner con Havertz en el lateral del área. Vamos a ver qué hace Havertz. Se va del defensor. Y es córner. La va a poner Ziyech. Despeja Rui Patricio. Balón que le cae a Emerson. Emerson que la jugaba con Havertz, pero el balón no ha llegado a nada. Por suerte para los Wolves. Pulisic atrás con Emerson que pierde. Y el balón le cae a Adama Traoré. A ver quién lo para. A ver quién para a Adama. Centro de Adama. La saca muy bien Tomori. Pulisic con Emerson. Toca para Tomori. Pulisic de nuevo. Es ahora Diego Carlos buscando el largo a Emerson. Demasiado largo. Esa conexión brasileña que no se ha dado. La juega Neves con Raúl Jiménez abriendo para Podense. Podense pierde el balón. Y menos mal. Donnarumma toca para Fikayo Tomori. Este es Hakim Ziyech. Toca para James. No, Hakim Ziyech. Pogba, Ziyech. Ziyech en la frontal. Ziyech buscando el espacio. La deja para Havertz. Havertz con Timo Werner. Y Timo Werner que hace el primer gol del partido. Ahí está 0-1. Empezamos ganando los Wolves. Bien. Es el primer partido contra los Wolves, ¿verdad? Diría que sí. Bueno, buscaba ahí el largo Semedo a Adama Traoré, pero demasiado largo. Demasiado. Este es João Moutinho, conectando con Podense. Ahora es Neves con Raúl Jiménez. Abre para Adama, Adama con Semedo. Ojo Semedo, ojo Semedo. El espacio para Semedo, tira al lateral del área. Mucho espacio, Muchísimo espacio. Kanté con Pogba. Abre para James, el largo para Ziyech, demasiado largo. Sacará Rui Patricio. Corta muy bien Kai Havertz, este es Ziyech. De nuevo Kai Havertz con Kanté. Este es Werner, Werner la quería dejar para Pogba. Y el balón no ha llegado. Neves, el largo para Podense, ojo. Recupera James. Recupera James el sitio y recupera la posesión de balón. Havertz con Pulisic. Vamos a ver Pulisic, con espacio. Se mete para adentro, Pulisic, dentro de la área, deja para Pogba. Pogba, atrás con Havertz, rechaza la defensa de cada Pulisic, es Kanté. Vamos a ver Kanté con Pogba dentro de la área de Pogba. La deja para Pulisic. Pulisic con Pogba tira a la pared y marca Paul Pogba, que es espectacular. Es que este Paul Pogba es espectacular. Este Paul Pogba es el que fue campeón del mundo con Francia. Este Paul Pogba está dándonos goles, puntos y mucha llegada en el centro del campo, tío. Muchísima llegada de Pogba, tío. Increíble. Increíble ese segundo gol. Al filo del descanso que nos deja ya con 2 de ventaja. Y ya esto pinta bien. Ya esto pinta realmente bien. Tío, estamos arrasando con el Chelsea, ¿eh?
Estamos arrasando, tío. Havertz, atrás con Kanté. Este es Pogba. Atrás con Kanté de nuevo. Havertz. Havertz en la frontal, que busca el espacio. Se va de un defensor. Pierde. Pierde. Havertz, que si se llega a ir de ese, habría enchufado. Pulisic. Delante de Semedo. Atrás con Emerson. Emerson, que le toca más atrás todavía con Diego Carlos. Kanté. La deja para Pogba. De nuevo Kanté. Este es Ziyech. Ziyech con Werner. Y 0-3. Que estamos ahora mismo metiéndole a los Wolviños. Increíble, ¿eh? ¿Cuánto llevas en directo? Hora y media. Por tanto, queda otra hora y media. Aprox. Puede ser un poco más. James. James, que la deja para Ziyech. Dentro del área, Ziyech. Vamos a ver, porque se puede venir el cuarto, ¿eh? Es Kanté. Kanté con Pogba. Pogba que buscaba ya a Werner. Y ojo, porque ahora sale Adama Traoré, ¿eh? Sale Adama. Atrás con Neves. De nuevo Adama Traoré. Pone el centro para Raúl Jiménez. No va a llegar. Además, será fuera de juego. Yo voy a aprovechar para hacer cambios. Que lo que se viene después es un partido gordo. Y necesitamos a un Paul Pogba que está en un estado de forma espectacular. Por cansancio quitaría a James y Emerson. Pero como James y Emerson no van a jugar el siguiente partido, me da un poco igual su cansancio. Me importa más el cansancio de Werner, de Ziyech, de Havertz o de Pulisic, que son los titulares que me han cansado. Incluso el cansancio de Diego Carlos me importa más. Voy a sacar a Azpilicueta de central. Voy a sacar a Azpilicueta de central. Y voy a reservar a Upamecano para el Sevilla. Y después, el último cambio, pues uno de los cuatro de arriba. El que menos resistencia tiene, 80, 87, 80, 88. Pues Ziyech o Pulisic. Ziyech o Pulisic tiene que ir fuera. Vamos a hacer que sea Ziyech. Vamos a dar descanso a Ziyech. Porque Pulisic a unas malas puede jugar a Mason Mount en el siguiente partido. Y Mason Mount va a ser el que acabe este en esa posición de media punta. Y Havertz lo vamos a dejar con esa libertad que tiene Ziyech en la banda derecha. Kovacic. Atrás con Tomori. Este es Azpilicueta con Kanté. Mason Mount con Werner. Pierde Kovacic. Y ojo que puede salir los Wolves. Neves. Neves, este es Cody. No, es Marsal. Marsal que abre para Gabriel Paulista. En la izquierda está Johnny Otto. Paulista, que intentaba conectar con Raúl Jiménez. El pase no es bueno. Havertz tocando atrás con Tomori. Kovacic abriendo para Pulisic. Atrás con Emerson. De nuevo Mateo Kovacic. Emerson Palmieri. Toca con Kovacic por dentro. Atrás con Kanté con espacio. La deja para Mount. De nuevo Kanté. Kanté que está buscando el pase. La deja para Kovacic. Kovacic con Mount. Y Mount, yo creo que ya ahí iba a tirar. Pero no se lo han permitido. Adama corriendo al espacio. Mucho espacio a Adama, que pone el centro del segundo palo. No va a llegar. No va a llegar neto. Y es corner para los Wolves. Vamos a ver a Adama. La deja para Marsal. Este es Neves. De nuevo Marsal. Marsal con João Moutinho. Pierde Moutinho. Y salimos a la contra. No, cortan el pase. Pero igualmente este partido va a acabar ya muy bien, aunque marque los Wolves. Fuera de juego. Va a acabar con ese balón largo de Emerson. 0-3. Ganamos a los Wolves. Unos Wolves que han tirado un tiro y que ni siquiera el juego lo ha considerado oportunidad de gol. 4 tiros y 3 oportunidades. 2 de Werner, 1 de Paul Pogba. ¿Por qué no lee? Sí, sí leo. Soy el único que le pasa que a las otras ligas le cambian de resultado. No sé a qué te refieres con eso. ¿Cómo que cambian de resultado? Yo tengo en el Wolves, julio 2024, Neves 93, Rafinha 90, Traoré 87, Chilwell 87, Marquinhos 90, Dendonker 86, Tomori 85, Goretzka 98, Onana 98 y Wan-Bissaka 96. Sube una barbaridad todos los jugadores que juegan bien y tengan una buena moral y estado físico. Ya, la verdad es que parece una locura. Mira la Liga Española, a ver, ¿qué quieres que mire la Liga Española? Pues vamos a mirar primero el Madrid con 40 puntos, el Atlético lleva 36, 33 es el Sevilla, 32 el Barça, Villarreal y Betis en puestos de Europa League, Getafe séptimo, Real octava. Por abajo, Valladolid, Elche, Huesca. Y Eibar, Cádiz, si los quiere contar. Por ejemplo, en la jornada 20 el Barça tiene 10 empates, pues en la jornada 21 tiene 5. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo va a ocurrir eso? Eso no puede ser. A ver, vamos a quedarnos con el Madrid. El Madrid tiene 40 puntos, ¿vale? 13-1-1.
El Madrid tiene 13-1-1, 40 puntos. Vamos a mirarlo después de esta... Lo que pasa es que ahora viene la Champions por medio y todo eso. No sé. Me parece bastante raro. No, no, a ver, este juego hace cosas muy raras, ¿no? Y tiene un montón de bugs. Sería uno más que sumar a la lista, ¿no? Pero me parece muy raro que de repente me cambien los resultados de otras ligas. A ver, no hemos jugado, no he visto ningún partido, ninguna jornada, pero voy a meterme otra vez a mirarlo. A ver. No, pues ahora tengo curiosidad en este tema, ¿eh? Ahora, cuando pasemos la siguiente jornada de liga, que va a ser el fin de semana y ya se haya jugado la jornada de la Liga Española, recuérdamelo y le echamos un ojo. Vamos a enfrentarnos a Sevilla en la última jornada de fase de grupos de la Champions. Venimos hoy en un episodio espectacular. De hecho, hemos tenido un empate contra el City y el resto han sido todo victorias. Y nos hemos enfrentado a equipos interesantes, ¿eh? Okay. Entre esos el Liverpool, el Leicester, los Wolves. Está Terrens también en la Champions. Hemos tenido hoy, de momento, resultados muy positivos y partidos muy, muy buenos. Los primeros partidos, los primeros contra Liverpool y Leicester no han sido buenos partidos, pero sí hemos conseguido buenos resultados, que al final es un poco lo que importa, ¿no? El buen juego puede llegar en otro momento como está llegando ahora, ¿no? Para este partido creo que Upamecano y poco más, ¿no? Poco más, mira, los jugadores están bien físicamente. Mira que había dicho antes, no, vamos a reservar a este, al otro. Realmente tampoco veis que haya hecho falta. Teníamos descanso, días de descanso suficientes. Y listo, Stamford Bridge, Chelsea, Sevilla, última jornada, fase de grupos de la Champions. Nos jugamos ser primeros. En un Sevilla que va a jugar con Stindl en el medio, con Suso de delantero centro. Está jugando Munir en banda izquierda y Suso de delantero centro. Yo los cambiaría, pero bueno. Yo no soy entrenador de Sevilla, Luis Lopetegui. En la ida empatamos a cero. Un resultado, a mi parecer, bastante injusto. A ver si ahora conseguimos ganar. ¿Que no? ¿Que empatamos? Pues oye, el empate nos dejaría primeros de grupo. No sería ninguna catástrofe. Vamos a ver el partido. El 27 se extiende, me imagino. Sí. Ese Rakitic tocando para Munir. Pierde Munir. Y el balón lo tenía. Bueno, lo tenía Koundé, que pierde. Pogba. Con Kanté. Este es Pogba de nuevo. Kanté. Atrás con Upamecano. Ziyech que la deja para Azpilicueta. Azpilicueta que tiene que no subir. Azpilicueta, no subas. Azpilicueta. Azpilicueta, por favor. No subas. No subas porque ya te están ganando aquí la espalda. Bien recuperado por Kanté ese balón de Rakitic, que tampoco iba a llegar muy lejos. Havertz dentro del área. Vamos a ver qué hay Havertz. Toca atrás con Ziyech. Ziyech atrás con Kanté. Este es Pogba. Y Pogba que pierde la frontal, Tenía ya ahí casi oportunidad de disparo. La juega de Sevilla. Navas. Navas que toca para Stindl. Stindl con Fernando. Y ese balón que acaba en saque de puerta después de la presión de nuestros jugadores. Navas con Fernando. Este es Suso con Rakitic. Abre muy bien Rakitic para Jesús Navas. Entrando hasta el fondo, pensaba que iba a poner el centro. No lo ha hecho. Y ahora está cerrando bien Chilwell. Bien Chilwell. Bien Chilwell, que no, Ben Chilwell, que es su nombre. Ocampos pierde delante de Diego Carlos. Y Pogba que intenta salir con ese balón largo para Pulisic, no va a llegar. La saca el Sevilla. Y es Rakitic buscando el largo a Munir, no lo consigue. Salimos ahora nosotros con Kanté, tocando para Ziyech, atrás con Azpilicueta, de nuevo Kanté. La deja para Pogba. Pogba intenta pasar a Ziyech, no lo consigue. Y ojo que sale Sevilla con Ocampos. Atrás con Jesús Navas, de nuevo Ocampos, la deja para Jesús Navas. Ahora sí parece que va por el centro, corta Diego Carlos y es córner. La cuelga Rakitic, saca el balón Timo Werner. La tiene Jesús Navas con Nañón. Fernando ahora con Rakitic. Fernando de nuevo. Es Rakitic con Nañón. Toca para Jesús Navas. Este es Ocampos. De nuevo Jesús Navas. Sevilla de momento manteniendo mucha posesión de balón, ¿eh? Eso no me gusta, pero mientras no genere peligro, pues nosotros seguiremos consiguiendo un buen resultado, que es el empate. Presionado Donnarumma, que la da a la banda. La podrías haber dado arriba en vez de la banda. Fernando con Suso. Este con Rakitic salva Donnarumma. La ha tenido el Sevilla, La ha tenido el Sevilla antes del descanso. La pone Rakitic, la saca la defensa. Es córner de nuevo. Y va a ser prácticamente la última. Saca Donnarumma. Otra vez córner. Pues otra vez córner.
Otra vez Rakitic, remata. Fernández, el balón que se va afuera. 72% de posesión para Sevilla. Ojo. Ojo, porque Sevilla está dominando el partido claramente. Igual que decía que estábamos jugando bien, pues este partido estamos siendo superados claramente. Es que no conseguimos robar, tío. Está el Sevilla tocando muchísimo balón y... Y es que no conseguimos robar el balón. No conseguimos robar el balón, tío. Suso con Acuña. Acuña, que no pierde, es que no pierden el balón, de verdad. Fernando. Vamos a ver, Fernando, corta a Diego Carlos. Y vuelve a recuperar a Fernando. ¿Podemos quitarle el balón al Sevilla, por favor? Fernando, vamos a ver, Fernando. Fernando con Suso, falla el pase. Y ahora sí parece que podemos salir. Es Havertz con Pogba. Pogba que conduce, la deja para Ziyech. Pogba de nuevo. Toca para Havertz, por dentro, con Kanté. Kanté, atrás con Diego Carlos. Y ahora a ver si mantenemos nosotros un poco. Diego Carlos, que se anima, que rompe. Que aparece por el lateral izquierdo, la deja para Pulisic, el centro. No va a llegar Havertz y es saque de banda. Azpilicueta con Havertz. Atrás con Azpilicueta. Sigue tocando atrás con Upamecano. Diego Carlos, la deja para Pogba. Pogba en la frontal la pierde. Y ojo porque... No va a salir de Sevilla. Sí va a salir de Sevilla. Munir con Acuña. Acuña de nuevo. Vamos a ver a Marcos Acuña. La deja para Munir. Atrás con Fernando. Es Rakitic. Tocando con John Jordan. El balón para Suso es malo. Y salimos nosotros ahora a la contra. Con Werner. Timo Werner. Atrás con Diego Carlos. Kanté. La deja para Upamecano. Upamecano con Havertz. Tira a la pared con Pogba, Havertz y Kai Havertz, que marca el primer gol del partido, minuto 79. Estamos a apenas 12 minutos de ser primeros de grupo. Primeros en un grupo difícil. Y estamos ahora mismo ganando al Sevilla en un partido en el que quizá lo estamos mereciendo mucho menos que en el de la ida. Pero así se están dando las cosas. Así se está dando. Y así os las cuento. ¿Algún cambio más? Es que Diego Carlos está bastante fino, ¿eh? Voy a quitar si acaso a Upamecano para sacar a Tomori. Y para darle descanso, pensando lo que viene. Porque ahora, si no me equivoco, nos vamos a enfrentar a Everton. Creo que tenemos dos partidos seguidos contra el Everton. En Premier y en Carabao Cup. La juega John Jordan, coges un Navas, este es Ocampos. Vamos a ver Ocampos. Pasa atrás para Rakitic. Tapa el tiro Fikayo Tomori. Y menos mal. Porque podría haber sido gol el gol, a ver, habría sido el empate a uno. El empate a uno me habría dejado primero igualmente. Pero había generado tensión en los últimos minutos. Kanté con Kovacic, no. En golo Kanté, la deja para Tomori. Este es Mateo Kovacic con Kanté. Kanté con Kai Havertz, que va a perder el balón. Pero el partido se va a acabar con este 1-0. Sin merecerlo. Hay que ser sinceros, no hemos hecho un buen partido. El Sevilla ha dominado la mayor parte del mismo. Merecimos ganar en la ida y no ganamos. Creo que no hemos merecido ganar en la vuelta y vamos a ganar. Quizá aquí lo más justo habría sido un empate, pero hemos conseguido una victoria que nos permite ser primeros en nuestro grupo de Champions. Y ahora, pues echaremos un ojo a los posibles rivales. Miraremos qué rivales hay, qué posibles rivales hay. Ojo, se anuncia el jugador del año y es Cristiano. También fue Cristiano en el modo carrera de Madrid, creo. Parece que este año, por lo que sea, la primera temporada de modo carrera siempre se lo dan a Cristiano. Bueno, es lo que toca. ¿Por qué a Cristiano? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Qué ha hecho Cristiano para ser Balón de Oro? Pues no lo sé. Lo más normal es que se lo hubiesen dado a Lewandowski. Chelsea-Everton. Chelsea-Everton, a ver, el Everton como está clasificado está un décimo. No vamos a hacerlo en simulación visual, ¿vale? Lo vamos a hacer en simulación rápida. Y haremos en simulación visual el siguiente partido, que es contra el Everton otra vez, pero que es una eliminatoria de Copa a partido único. Que si no me equivoco, esto ya son cuartos de final, ¿no? Voy a mirarlo, pero diría que sí. De lo que había, me ha tocado una de las posibilidades más difíciles, ¿no? Porque había 50-50 de que me tocase en casa o como visitante. Me ha tocado como visitante, que es peor. Y después estaba United, estaba Liverpool.
Y el tercero peor era el Everton, claramente. En fin, no se me acuerdo de Everton. Tampoco puedo hacer nada. Pues... partido contra el Everton. Chelsea-Everton, un décimo clasificado al Everton. Voy a hacer algún cambio, alguna rotación. Pero tampoco demasiado, que quiero ganar el partido. Voy a mirar así los que estén más cansados y a ver qué hacemos. 96, 95, 97, 90 Diego Carlos. Diego Carlos debería descansar para la Copa, tío. Vamos a dar descanso a Diego Carlos pensando en la Copa y voy a dejar a Thiago Silva. Diego Carlos, descansa. Y Azpilicueta casi que descansa también, tío. Que descansa Azpilicueta y ya en el siguiente que descanse Chilwell. Y así no quito siempre a los dos titulares. Y por último que descanse Kai Havertz y juegue Mason Mount. Son los cambios que voy a hacer. Me he puesto a Gilmour, voy a poner a Hudson Odoi en el banquillo. Y más o menos pues he hecho algunos cambios. He hecho algunos cambios, no he quitado todos los titulares. Y en el siguiente tendrán que seguir rotando. En el siguiente partido seguiremos rotando un poco, porque después del doble enfrentamiento contra el Everton nos enfrentaremos a Tottenham en Premier. Chelsea y Everton en Stamford Bridge, con algunas rotaciones. Contra el Everton de Ancelotti, de James. Y de las victorias. Y de nuestras victorias. Porque ha marcado Calvert-Lewin, pero para nosotros ha marcado Pulisic y ha marcado Mason Mount. 2-1. Victoria importante. Iwobi ha sido expulsado, 7 tiros, 5 oportunidades, 4 tiros, 3 oportunidades para el Everton. Y victoria importante porque es la que hemos hecho en simulación rápida. Ahora haremos otro partido contra el Everton, esta vez en simulación visual. Un partido en el que habrá bastante en juego. Habrá un puesto en semifinales. Hay en juego un puesto en semifinales. Y ya semifinales son ida y vuelta. ¿Qué he hecho? Eliminatorias a ida y vuelta. Las hacemos las dos en simulación visual, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que son unas semifinales, sí, ¿no? Sí. Teniendo en cuenta que son unas semifinales, sí. Y eliminatorias de vuelta de Champions, si estamos haciendo todos los partidos de la fase de grupos, por supuesto vamos a hacer los partidos de Champions todos en simulación visual. ¿Hay un mensaje? Ah, vale, este. China y Canadá, como posibles trabajos como seleccionador, bueno. Después de que me ofrezca España, espero algo de un nivel superior a China o Canadá. Y mira que en Canadá está Alfonso Davies, ¿eh? Que quizás sería interesante. Bueno, el Everton, al que nos enfrentamos por segunda vez en apenas 3-4 días. El Everton con James, con Calvert-Lewin. Y nosotros con cambios, ¿eh? Tienen que venir aquí varios cambios. Tomori. En el banquillo voy a poner a Zimmermann. Porque ni Thiago Silva ni Upamecano están para salir a jugar, la verdad. Tomori, Diego Carlos, Azpilicueta ha descansado antes. Ahora que descanse Ben Chilwell. En el medio pues va a estar 100%, ¿eh? Me sorprende que pueda jugar hasta el 100%. Pues mira, voy a sacar a Declan Rice, que no suele jugar demasiado. Le vamos a dar la oportunidad al chaval. Al joven mediocentro inglés. Es inglés, ¿no? Sí. Havertz, Werner. Y cambiaría a Pulisic. Pues Mount tampoco es que esté demasiado fresco, así que voy a sacar a Hudson-Odoi. Y no sé si por último sacar a... quitar a Hakimi Ziyech. O dejarlo en el campo. Voy a dejarlo, así de primeras voy a dejarlo. Sí, voy a dejarlo así de primeras. Tema de instrucciones, pues Azpilicueta, quédate atrás. Rice nada, Pogba nada, Havertz nada. Y Hudson-Odoi juega con libertad de movimientos. O no, tírame diagonales. Que tira diagonales Hudson-Odoi, que baja a defender. Y Ziyech, apoyo defensivo básico. O sea, no vamos a liberar del todo a Ziyech, pero que tampoco se mate a defender. Pues allá que vamos, contra el Everton de Carleto, Ancelotti, de James Rodríguez. El Everton, al que hemos ganado antes. Y al que nos vamos a volver a enfrentar ahora, esta vez en la Copa, a partido único, a vida o muerte. Hemos ganado la Premier, pero si nos ganan ahora, nos dejarán fuera de esta competición. Everton-Chelsea en Goodison Park. Y con algunos cambios, juega Emerson, juega Rice, juega Tomori. Y juega Callum Hudson-Odoi. Bebo agua. Y comenzamos.
Estoy hoy que tengo un poco la voz. La voz cansada, ¿eh? Hay que decir que ayer estuve jugando al DLC de Pokémon Espada. Me grabé 3 horas y pico. ¡Ojo! Posgol. Posgol nada más empezar con ese balón al espacio para Havertz, que le he dejado para Werner. Y solo ha tenido que empujarla. Y hacer el primero. Decía que ayer estuve jugando como 3-4 horas al DLC de Pokémon Espada. Y claro, tengo la voz un poco cansada. Se nota, ¿eh? Se me nota que tengo la voz un poco cansada. Bueno, Azpilicueta, la deja para Diego Carlos. Este es Declan Rice abriendo para Emerson. Atrás de nuevo con Declan Rice. Diego Carlos, Declan Rice. Pogba con Havertz. Havertz que se va del defensor y Havertz que marca el segundo. Bueno, Havertz está haciendo lo que le da la gana en este partido. Havertz está haciendo lo que quiere. Ha dado ya una asistencia y ha marcado el segundo gol. Increíble. Como el Busque desaparece en goles en la Premier al pasar 5 temporadas. Bueno, me ha pasado a mí con el Liverpool. Ha marcado 3 goles invisibles en simulación rápida y el West Ham 2 en simulación visual. Vaya tela. Ataca el Everton. Ese era Richarlison, pero no ha llegado a nada ese balón. Juega André Gómez con James. Este es Coleman. Atrás con Braithwaite. Que no, Braithwaite. Este es... ¿quién es? ¿El 18? En Kunku. Bueno, Rice dejándola para Hudson Odoi. La ponía para Havertz. No ha llegado al centro. Y ataca ahora, o quiere atacar, el Everton. Este es André Gómez, abriendo para Simus Coleman. Atrás con André Gómez. Juega atrás con Fabian Delph. Fabian Delph, que se va muy bien de Kai Havertz. Vamos a ver Fabian Delph. Abre para Bolasí, que está en la zona de izquierda. Bolasí toca para Sigurdsson. Sigurdsson buscando muy bien el espacio para André Gómez, que estaba en fuera de juego, pero que se había quedado solo. Se había quedado solo y solo había fallado. Hudson Odoi la deja muy bien para Emerson. Vamos a ver Emerson. Emerson toca para Hudson Odoi. Mira Rice. Claro que sí, encuentra a Rice. Rice de la frontal. Intenta filtrar el pase. No lo consigue. La despeja. Finalmente Pennington. No sé quiénes son los centrales del Everton. Están jugando jugadores que no están jugando en el Everton en la vida real. Está jugando Bolasí. Está jugando Fabian Delph. Está jugando en Kunku. Bueno, en Kunku creo que es fichado. Creo que sí. Recupera Emerson. Vamos a ver a Emerson, que la deja para Callum Hudson-Odoi, dentro del área. Devuelve para Emerson. Emerson con Callum Hudson-Odoi, de nuevo Emerson. Por el centro de Emerson, no va a llegar nadie, porque despeja la defensa del Everton. Recupera Azpilicueta, tocando para Tomori. Este es Pogba con Rice, de nuevo Tomori. Abre para Ziyech, este con Havertz. Werner dentro del área. Werner, que tenía buena oportunidad, incluso tenía oportunidad de pasar a Ziyech, que estaba entrando. Saca la defensa del Everton. Es corner de nuevo, lo va a poner Ziyech. No remata nadie, el balón le cae a Hudson Odoi. Vamos a ver Hudson Odoi qué hace. Atrás con Rice. Rice que la pone para Havertz. Havertz con Werner. Y Werner entre dos defensas que se mete, tira y marca. El tercero, 0-3-2 de Werner, 1 de Kai Havertz. Qué buena pinta tiene esto, eh. Qué buena pinta tiene esto. Fo Champions es una basura. No lo sé. Puede ser que sí. Puede ser que lo sea. Yo no lo juego. Me curo en salud. Havertz con... no era Havertz, era Ziyech con Havertz. Ahora es Hudson Odoi. La deja para Pogba. Pogba atrás con Emerson. Busca a Declan Rice en la frontal. Toca para Havertz. Havertz que quería conectar con Werner. A punto estaba de hacerlo. Y de quedarse solo para hacer el tercero. Vale, pues... Momento de hacer cambios. Y a ver qué cambios hago. Porque... creo que voy a cambiar la Azpilicueta de banda. Voy a poner a Tomori de lateral derecho. Y vamos a dar la oportunidad a nuestro gran Theodor Zimmermann, que ha jugado... A ver, no voy a decir que ha jugado muchísimos partidos, pero... Lo he ido poniendo. Le he dado oportunidades, más que a Sepúlveda. Pero claro, también tengo más jugadores arriba que abajo. Vamos a dar entrada a Kovacic. Realmente tengo los mismos arriba que abajo, porque tengo dos jugadores por posición, pero... confío menos en Thiago Silva que los jugadores ofensivos que tengo. Vale, Kovacic, Zimmermann. Y el último jugador que aparezca en esa banda derecha. Mason está un poco cansado, voy a intentar reservarlo. Y creo que puede ser Gilmour. Lo voy a meter en banda izquierda a Gilmour. Hudson Odoi por derecha. Y... vamos a probar esto. Gilmour es diestro. Bueno, Hudson Odoi realmente da igual porque es diestro, pero tiene 5 de pierna mala.
Gilmour, apoyo defensivo básico, libertad de movimientos y juego como referencia, porque eres ahí un media punta. Apoyo defensivo básico también para Hudson Odoi, tira en diagonales y desmárcate. Vale. Y tú no entres al remate, espera al rechace. Listo. Ahí están esos cambios. Que bueno, no busco que solucione nada, simplemente busco dar refresco. Estamos ganando 0-3. Hudson Odoi, atrás con Pogba. Pogba que pierde. Y ahora sí, los cambios hechos, o no, ha sido falta. Pues lo va a poner Werner, nadie remata eso. Y el Everton que intentará salir con James. Este Everton no es el de la vida real, ¿eh? James atrás con André Gómez, luego James Rodríguez. Va a perder James. Ante Azpilicueta. Azpilicueta buscaba largo a Kovacic, el pase ha sido bastante malo. Y este ahora es Richarlison abriendo para Coleman. Este es André Gómez con Sigurdsson. La juega Alan, Sigurdsson con André Gómez. Encuentra a Nkunku, el balón que le ha acabado llegando a Richarlison, porque estaba mirando los dorsales. Y ha marcado gol Richarlison, 1-3. No hay que preocuparse, lo más mínimo. Ahora vamos a mirar lo del bug, sí, le echaremos un ojo. Últimos minutos, Mateo Kovacic. Atrás con Diego Carlos. Diego Carlos la deja para Timo Werner, pierde Timo Werner. Y se acabó el partido, ganamos 1-3 al Everton en Goodison Park. El Everton ha tirado una vez en todo el partido, minuto 89, y ha marcado gol. Nosotros hemos tirado 4 oportunidades y 3 goles, 2 de Werner, 1 de Kai Havertz. Doble victoria contra el Everton, una en Premier y esta de ahora de Carabao Cup, que nos mete ya en las semifinales, ¿eh? Semifinales, ahí de vuelta, ojito, ¿eh? Ojito a eso. Posibles rivales, pues el Manchester United, el Liverpool y el que gane del Newcastle Brighton, que yo creo que puede ser el Brighton. Hombre, si nos toca el ganador del Newcastle Brighton estaría bastante bien. Estaría bastante bien para poder llegar a la final. ¿Qué no? Pues hombre, tendremos un partido más competido, más difícil. Y bueno, tendremos que luchar más el llegar a semifinales. Gracias por escucharme y aumentar mi presencia en el juego, ahora soy mucho más feliz. Bueno, Thiago, no estás jugando. De hecho diría que estás jugando menos incluso que antes. Pero vale. Vale, Thiago. Mientras no te cabres y empieces a decirme tonterías, por mí perfecto. Voy a cambiarle la posición a Ben Chilwell, a carrilero. ¿Para qué? Para subirle a filigranas. Vale, subimos las filigranas. Y cuando tenga 5 de filigranas, volvemos al lateral izquierdo. Y como si no hubiese pasado nada. De hecho, ahora está de carrilero, pero como lateral izquierdo va a mantener su valoración total. Porque es su posición original. Anterior al cambio. Queda un partido. Iba a decir que queda un partido. Bueno, queda un partido de esta racha de partidos de locura. Hemos ganado 4 y hemos empatado 1. Hemos pasado primeros en Champions. Hemos avanzado en Carabao Cup hasta las semifinales. Y en Premier seguimos liderando la clasificación. Así que de momento, esta racha de 6 partidos así de locura se puede dar como bastante positiva. Pero es que son 5. El sexto viene ahora. Y el sexto es el Tottenham. Uno de los equipos que mejor está compitiendo en la Premier League. Es tercero, si no me equivoco. Con los mismos puntos que el segundo. Y apenas tenemos 4 puntos de ventaja con el Tottenham. ¿Renovamos a Thiago Silva? Os leo, chat. ¿Renovo a Thiago Silva? Voy a ir haciendo la rueda de prensa. Aparte de The Wolves, tengo una carrera que Isco ha subido a 90 de media a los 32 años. Isco es ya un exjugador, tío. Isco está muy mal, eh. Isco no está para seguir jugando, ¿eh? Y tiene 28 años, ¿eh? Y tiene 28 años, pero Isco no está para seguir jugando. ¿Has mirado lo de la liga? Pues evidentemente no lo he mirado. No lo he mirado. Vamos a mirarlo, pero... En principio sigue todo normal, ¿no? Bueno, espérate. ¿Cuántos puntos sumaba el Barça? No, creo que ha cambiado. Creo que ha cambiado, Esto ha cambiado completamente, ¿eh? ¿Qué Sevilla 28? Si el Sevilla tenía 30 puntos. Sí, esto ha cambiado, ¿eh? Bueno, los bugs. Bueno, los bugs. Se puede rebobinar, si eres suscriptor, sí. No hace falta rebobinar, te lo digo yo. El Sevilla estaba tercero
segundo o tercero estaba el Sevilla y tenía más de 30 puntos. Y ahora tiene 28. Y el Barça estaba cuarto y sumaba 36 puntos. Iban 15 jornadas, ¿eh? Iban 15 jornadas y el Barça tenía 32 puntos, tenía. Y tiene ahora 47. No puede ser. Es imposible. Es imposible. No. Esto no puede ser, ¿eh? No. No puede ser. Ha flipado, ¿no? Pues un poco sí ha flipado. Un poco sí. Ahora de repente está último el Cádiz. Y los últimos eran Elche. ¿Quién estaba? Estaba el Elche, estaba Osasuna, creo. No sé qué más estaba. Esto, uy. Si el Betis estaba en Europa, el Betis estaba quinto o sexto. Uy, ¿pero esto qué es? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué ha pasado con esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué pasa esto? Vaya tela con este juego. Lo que nos faltaba por ver, tío. A ver, yo no me fijo en el resto de ligas. Celta décimo y estaba en el puesto 15. Se han jugado dos jornadas o tres. Pero es imposible que estuviese así. Es imposible. Que es que, aunque se hayan jugado esas dos o tres jornadas, es que hay puntuaciones imposibles. Que el Barça no puede tener 40 y pico puntos si tenía 32 hace un momento. Renueva a Thiago y véndelo. Me parecería quizá la opción más lógica. Renovarlo y venderlo y así le saco algo de dinero. La cosa es que alguien esté dispuesto a pagar por Thiago Silva. Voy a renovarlo y voy a intentar ponerle una cláusula cercana a su valor. Para así venderlo. 9,5, madre mía, 9,5. Le voy a poner una cláusula de 10 millones. Y a ver qué pasa. A ver, la cosa es que esto... Vale, ¿esto está mal hecho? Sí. ¿Te afecta? No. No te afecta lo más mínimo. En los resultados de otras ligas... Solo te afectan en el caso de que tú quieras cambiar de equipo y te quieras ir a otro equipo. Pero bueno, en el tiempo de tú mandar la oferta, que te acepten y te vayas a ese equipo, no debería de cambiar los resultados. En tan poco tiempo no deberían cambiar los resultados. Hola, bro, me metí porque me saliste en recomendado. Pues buenas, David, ¿qué tal? Estoy haciendo un directo de modo carrera, estoy con el Chelsea. Y bueno, estamos arrasando, la verdad. Estamos arrasando con el Chelsea. Voy a ver si puedo firmarle 2 años, porque claro, si tengo intención de venderlo el próximo verano y llega el próximo verano con solo 1 año de contrato, voy a tener el mismo problema de que solo tiene 1 año de contrato y debería salir más barato. Cláusula de 10 millones, yo creo que la cláusula de 10 millones está bastante correcta, tiene 9,5 de valor. Incluso si alguien quiere pagar esta cláusula en el mercado de invierno, yo voy a aceptarlo. Y al jugador lo voy a renovar a la baja. Y va a colar, incluso puede que hubiese colado menos, pero vale. Renovado Thiago Silva por 2 años más. He firmado a Thiago Silva hasta 2023. Con intención de venderlo. Con intención de venderlo el próximo verano. ¿Qué no podemos venderlo el próximo verano? Pues bueno. O que alguien pague la cláusula en invierno. Yo tampoco voy a hacer nada para evitarlo, ¿eh? Tottenham Chelsea. Tercero contra el primero. Voy a guardar porque después de lo de Thiago Silva voy a guardar. El tema de los puntos, a ver. Es que... No sé, realmente, ¿qué más te da el tema de otras ligas, no? A no ser que vayas a cambiar de equipo, te vayas a ir a otra liga, no... Tampoco te debería importar mucho, ¿no? ¿Que está mal hecho? Sí, está mal hecho, pero bueno. Tú no estás jugando ahora mismo en la Liga Española. Con que mire la clasificación cuando acabe la liga... Pienso yo. Ya esto es quejarse por quejarse. ¿Que está mal hecho? Sí, bueno, está mal hecho. ¿Que debería estar bien? Sí, debería estar bien. Pero tampoco es algo que te vaya a influir tu experiencia de juego. Thiago Silva fuera, porque... Bueno, Thiago Silva... Thiago Silva, no sé por qué sigue jugando al fútbol. Y listo, vamos con Upamecano y el resto se 11 titular. Nos enfrentamos a un Tottenham que es tercero, que durante mucho tiempo ha sido primero, y que estoy seguro de que nos va a generar problemas en este partido. Tottenham, Chelsea en el Tottenham Hotspur Stadium, tercero contra primero.
y a punto de acabar la primera vuelta. No sé si incluso es el último penúltimo partido de la primera vuelta de esa Premier League. Mucho de juego en este partido, ¿eh? Mourinho contra su Chelsea. Hay mucho juego aquí. Hay mucho juego aquí. Más que 3 puntos. No, realmente no. No hay más que 3 puntos. Pues sí, más que 3 puntos porque es un enfrentamiento directo. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque si yo gano 3 puntos. Es un más 3 que le meto al Tottenham. Muy interesante. Muy, muy interesante. Lo primero, quieto. Antes de empezar, que se me ha olvidado. Azpilicueta, estate quieto. Azpilicueta, atrás. No, quieto, quieto. Atrás. Esto, tío, ojalá debiese la opción de poner instrucciones a Donnarumma y decirle, oye, Donnarumma, no des balones arriba porque no tenemos nadie que la gane. A no ser que saque Abraham. Pero ahora mismo no está en el campo. Bueno, Ziyech. Atrás con César Azpilicueta. De nuevo Hakim Ziyech. La deja para Azpilicueta. Toca por dentro con Ziyech. Este con Kanté. Vamos a ver Kanté. Kanté que la deja para Werner. Werner de primeras que buscaba el disparo. Que se va fuera. Se va fuera, pero ojo, ojo que empezamos ya fuertes. Chilwell. Tocando para Upamecano. Abre para Azpilicueta. De nuevo Upamecano. Toca con Ziyech. Ziyech con Kanté. La deja para Hakim Ziyech. Este es... Havertz, de nuevo Ziyech, con Havertz. Atrás con Azpilicueta, la deja para Werner dentro del área. Werner que se da la vuelta y marca el primer gol. 0-1, empezamos ganando al Tottenham en un partido que es muy importante en esta lucha que estamos teniendo. No sé si por la Premier. Ataca al Tottenham con Højbjerg. Este es en Dombélé. Dele Alli, Højbjerg con Dele Alli. Harry Kane. Atrás con... también Dombélé. La deja para Dele Alli, Dele Alli con... Højbjerg, y Højbjerg que marca en la primera jugada que tiene Tottenham después del gol. Pues muy bien. Pues muy bien. Abre Diego Carlos. No, no abre Diego Carlos. La tira a la grada. ¡Ojo! ¡Ojo el fallo en esa que le manda! ¡Ojo el fallo en esa que le manda! Le había quedado el balón a Werner y ha rechazado el defensa. Suerte, suerte ha tenido ahí el Tottenham, ¿eh? Suerte ha tenido el Tottenham. Porque habíamos presionado bien. Pues se habían equivocado realmente con esa que le manda. Ahora es Son, el que ataca, por el sector izquierdo. ¿Se va a ir la Azpilicueta? No, no se va a ir la Azpilicueta. Azpilicueta defensivamente, es que pocos se le van, ¿eh? Pocos se le van a Azpilicueta, ¿eh? Poquitos. La deja Son para Lucas Moura a punto de marcar el Tottenham en el segundo. Qué peligro el Tottenham, tío. Con lo bien que habíamos empezado ese gol de Werner, nos había venido muy bien. Pero que muy bien. Es Pulisic ahora. Atrás con Chilwell, Kanté, abriendo para Pulisic. Largo, tío, demasiado largo. Demasiado largo, Doherty. Tocando para Lucas Moura, este es Harry Kane. Harry Kane, tocando por dentro con Dele Alli. Dele Alli atrás con Kane, este es Ndombele. Que pierde delante de Paul Pogba. Pulisic con Werner, Werner atrás con Upamecano. Pogba con Diego Carlos, abriendo para Chilwell. Chilwell con Pulisic. Pulisic que pone centro, va a llegar Hugo Lloris, iba a acabar la primera parte con este empate a 1. 4 tiros, 0 oportunidades nuestras, pone. Bueno, 0 oportunidades, lo de Werner no lo considero la oportunidad, pero ha sido gol. 2 tiros, 1 oportunidad para el Tottenham con ese gol de Højbjerg. 61% de posesión para los Spurs. Vamos a ver si conseguimos un segundo gol. Vamos a ver si conseguimos un segundo gol. O si por lo menos no encajamos, porque el empate no sería mal resultado. Para nada. Contra un Tottenham que está compitiendo esta Premier. Doherty, atrás con Ndombele. La deja para Harry Kane, que pierde. Salimos ahora nosotros con Kai Havertz, abriendo para Pulisic por izquierda. Vamos a ver, se va a ir desde Doherty. Toca por con Pogba. Y el tiro que sale rechazado por la defensa. Ojo ahora a la contra de Tottenham con Lucas Moura. Lucas atrás con Dele Alli. El partido está un poco roto, ¿eh? Recuperamos. Y ahora salimos nosotros con Chilwell. Balón a la espalda de Doherty. De Pulisic, va al centro. Y los centros nunca llegan, tío. Van muy cerrados, ¿eh? Van muy cerrados, tío, los centros. Kane, atrás con Dele Alli. Dele Alli, que va a perder delante de Kanté. Muy bien, Kanté. Y ahora el balón es Azpilicueta con Ziyech. Kanté, tomando de nuevo para Hakim Ziyech. La deja para Azpilicueta. Ziyech con Havertz. De nuevo Hakim Ziyech. Por el centro, va a sacar a Lloris. El rechace para Pulisic. La deja para Chilwell. Chilwell, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¡Es penalti! ¡Es penalti! Va Timo Werner, ¿eh? Timo Werner al lanzamiento. No voy a tirarlo yo, lo va a tirar Werner. Y la para Lloris. ¡Y la para Lloris! ¿Pero qué nos pasa con los penaltis? Ya con el Madrid perdimos una tanda de penaltis. Y ahora falla un penalti.
Ahora falla un penalti Timo Werner contra Tottenham. No vuelvo a dejar un penalti a la máquina, ¿eh? No vuelvo a dejar un penalti a la máquina, tío. Qué lamentable, tío. No vuelvo a dejar un penalti a la máquina, tío. De verdad, tío. Pulisic fuera, vamos a meter a Mason Mount. Y el último cambio va a ser... va a ser James y Azpilicueta a la izquierda. Azpilicueta, quédate atrás. Y James... James únete al ataque, sí, James únete al ataque. Que James sea un carrilero. Que James sea carrilero prácticamente ahí. No se van a hacer los cambios hasta que el balón no se pare, hasta que el juego no se pare. Y ojo que aparece ahora Reguilón a la espalda de Azpilicueta. No por el centro, la toca atrás para... Hoybier, que creo que es. Y la sacamos nosotros. Ojo el balón de Ziyech en largo para Werner. Demasiado largo. Va a llegar Lloris. Y ese balón de Lloris ahora va a llegar Gigi Donnarumma tocando para Diego Carlos. Este es Paul Pogba abriendo para Pulisic. Va a llegar Pulisic. La pone de primeras. No va a llegar Werner a rematar. Y la va a sacar el Tottenham con Lucas Moura. Este es Dele Alli con Harry Kane. Hoybier. No, Hoybier no. Era Dombele. Bueno, Doherty, más Doherty, pues se va a acabar el partido y ni siquiera se han hecho los cambios. Y se va a acabar el partido, marca, y marca ahora, tío, y marca otro, tío. Y marca otro, tío, y marca en Dombele la última jugada del partido, tío. Dos veces se ha llegado al Tottenham, tío. Dos veces, tío. Dos veces, tío. Increíble. Increíble, tío. Increíble. Ha llegado dos veces el Tottenham en todo el partido. Dos goles ha marcado. Hemos fallado un penalti. Lamentable, tío. Lamentable. Lamentable, lamentable. Injustísimo, ¿eh? Injustísimo, tío. Bueno, Thiago, ya renovado. Cállate ya un poco, anda. Cállate ya un poco. Creo que es la tercera derrota en Premier. Efectivamente, es la tercera derrota en Premier. Las dos anteriores fueron una contra el Crystal Palace en simulación rápida, no hace falta consiga que fue una derrota injusta. Y la otra fue contra el Manchester United en un partido en el que fuimos claramente superados por el Manchester United. Esta derrota ahora contra Tottenham no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. El Tottenham gana sin merecerlo y aprieta aún más el liderato de la Premier, porque ahora solo tengo un punto de ventaja respecto al Manchester United y al propio Tottenham. A Kovacic le cambiamos la posición. No, no sé qué he hecho, tío. Si es que no sé ni lo que estoy haciendo, tío. Le he cambiado la posición a Kovacic. No quería cambiarle la posición a Kovacic. No sé para qué le he cambiado la posición a Kovacic. No sé para qué le he cambiado la posición a Kovacic. F absoluta. Mira que íbamos bien. Llevábamos toda esa racha de partido muy buena. Y perdemos contra el Tottenham, es que completamente injusto. Es que habría sido incluso injusto un empate. Porque Tottenham no ha hecho nada. Había tenido una ocasión hasta ese momento, que había sido gol. Pero si encima coge esa ocasión y me marca, que coge una ocasión en el 90, en la última jugada y me marca. ¿Crees que tenéis equipo para el título? No es el objetivo el título, pero... es que me jode perder en partidos que no merezco perder. En el United es que el United nos pasó por encima. Pero es que contra Tottenham, es que hemos sido mejores. Es que hemos llegado más. Es que hemos fallado un penalti. En fin, hay partido ahora contra el Fulham. Y vamos a tener la posibilidad de revancha ya. Porque es que hay partido contra el Fulham. Y después vamos a enfrentarnos otra vez al Tottenham. La revancha, la posibilidad de revancha viene ya. West London Derby. El derby del oeste de Londres. Pues vale.
Pues vale. Pues muy bien. Muy bien, pero aquí hay que hacer cambios. Muy bien, pero aquí hay que hacer cambios. Y este partido, por mucho que haya habido rueda de prensa, voy a hacer una simulación rápida, porque llevamos ya mucho de simulación visual. Vamos a hacer una simulación rápida y ya está. Voy a sacar a Tomori. Voy a sacar a James. Aquí por Azpilicueta. Voy a sacar a Kovacic. Por Pogba. Voy a sacar a Timmy Abraham por Timo Werner. Y creo que voy a sacar a Hudson-Odoi por Hakim Ziyech. ¿Por qué hago estos cambios? Porque en apenas 3 días nos enfrentamos al Tottenham. Es ahora el Boxing Day. Partidos cada 2 días prácticamente. Y hay que hacer rotaciones. Y las rotaciones vienen desde ya. Stamford Bridge, Chelsea y Fulham. Es el último partido de la primera vuelta. Podemos acabar como campeones de invierno. O puede de repente el Fulham empatarme o ganarme. Vale, no. No hay nada raro. Bueno, no hay nada raro, pero me marca un gol en una oportunidad que tiene. Para variar. Ha marcado Upamecano, ha marcado Kai Havertz y ha marcado Tammy Abraham. A Darabioyo ha marcado para el Fulham. 7 tiros, 6 oportunidades, 3-1, victoria, 3 puntos. Y somos campeones de invierno. Oye, pues bien. Pues oye, pues acabamos como campeones de invierno, tío. Después de esta derrota contra Tottenham, pero... pero acabamos la primera vuelta con 46 puntos. Y como digo, y repito, como campeones de invierno. Nuestro objetivo es jugar la próxima Champions. Y ahora mismo nos separan 11 puntos del Arsenal de quinto. Así que el objetivo lo estamos cumpliendo de sobra. Bien. Es que no puedo pedir más. Estamos bien, estamos muy bien. Hay oferta de Estados Unidos. Estados Unidos no es una de las selecciones del primer nivel europeo. No sé, del primer nivel mundial europeo, evidentemente no. Pero tenemos a Pulisic por ahí. Por eso no he rechazado, pero... ¿cómo veis Estados Unidos como selección? Yo no lo termino de ver, ¿eh? No he terminado de ver Estados Unidos como selección porque solo juega el mundial. Es que las selecciones, tío, si no coges una europea o una sudamericana, solo tienes el mundial. Ahora Estados Unidos es Europa. Sí, sí, ahora Estados Unidos es Europa. Bueno, si antes era primero contra tercero, o tercero contra primero, mejor dicho, ahora es primero contra segundo. Volvemos a enfrentarnos al Tottenham, un Tottenham que nos ha ganado antes. Y vamos a ver qué cambios hacemos porque, claro, es que venían partidos muy seguidos. Venían partidos muy seguidos. He hecho bien en dar descanso a Thiago Silva. A Upamecano, perdón, a Thiago Silva no. Thiago Silva, que descanso voy a darle. Voy a poner a Zimmermann aquí, aunque va bajo de soltura Zimmermann, ¿eh? Va bajo de soltura, pero igualmente voy a confiar en él. Chilwell va un poco cansado, pero tiene que jugar este partido, es importantísimo. Y después Pulisic sí que lo veo bastante cansado. ¿La opción es Mason Mount en banda? Sí. Sí, la opción es Mason Mount en banda. Sí. Gilmour al banquillo. Gilmour al banquillo. Y Sepúlveda al banquillo. Y Mason Mount me manda. Mason Mount, evidentemente, no tienes diagonales. Ten libertad de movimientos. Y actúa como referencia. Actúa como referencia. Baja a cambiarte posiciones con Havertz, al igual que va a hacer Ziyech. Y Ziyech, te voy a decir una cosa. Apoyo defensivo básico. Apoyo defensivo básico también para Mason Mount, que no bajen tanto. Que no bajen tanto. Y Havertz que se queda arriba, descolgado. El resto es que no voy a tocar mucho más. Solo hacemos el cambio de Pulisic por Mason Mount respecto al partido anterior. Contra Tottenham, quiero decir. Y allá que vamos. Primero contra segundo. Chelsea y Tottenham esta vez en Stamford Bridge. Y con las ganas de revancha de la injusta derrota de antes. Había quedado y solo me dio tiempo a suscribirme. Bueno, al ser suscriptor puedes ver el directo. Después, cuando acabe el directo, puedes verlo entero. Lo tendrás por ahí disponible. Tendrás esa posibilidad. Tiene cositas. Pulisic, McKennie, Taylor Adam. Sí, Serginho Dest. Tiene cosas. Jugamos de azul, ¿no? Sí, jugamos de azul y yo juego a la espalda de Azpilicueta. ¿Qué más son? Son atrás con Reguilón. Este es el Eari. De nuevo, Heung-Min. Tocando para el 16, no sé quién es el 16. El 16, a ver. Aránguiz, el 8 es Wings. Vale, Reguilón, Alderweireld, el Ginter. Bueno, Azpilicueta con Kanté. Este es Kai Havertz.
¿Qué hablamos ese? No lo sé. Reguilón con Aránguiz. Este es Dele Alli. Dele Alli con Reguilón. De nuevo, Aránguiz. La deja para Harry Kane. Este con Harry Winks. Toca para Dele Alli. Dele Alli que se va aquí de cante. Ha sido falta. Vamos a entrar como Harry, a ver cómo Harry Kane nos marca de falta directa. Vamos a ver cómo Harry Kane nos marca de falta directa. Vale. Vale. Ha parado Donnarumma. Tranquilidad. Donnarumma, ¿qué busca? No busca nadie. No busca nadie. Se la ha regalado. Le ha regalado Donnarumma. Ha cortado y menos mal porque estaba entrando ahí Lucas Moura y la liaba. Este es Werner. Werner. Estaba cerca ahí de liarla ahora Werner. Vale, balón para Donnarumma. Bueno. Está el partido roto, ¿eh? Está el partido roto con cosas raras. Y con Donnarumma regalando balones arriba. Donnarumma, ¿qué haces? ¿Qué hace Donnarumma? La ha regalado antes y la vuelve a regalar ahora. Reguilón. Atrás con Aránguiz, este con Wings. Lucas Moura. Recupera Pogba. Pogba queda de largo para Ziyech. ¿Va a llegar Ziyech? No, no va a llegar Ziyech. Son con Reguilón. Reguilón. Toca para Kane. Este con Dele Alli. Dele Alli que se va de Diego Carlos. La deja para Wings. A la derecha con Doherty. Dele Alli que aparece de nuevo. Dele Alli que está siendo un pesado. Está siendo muy pesado. Ya lo fue en el anterior partido. Lo está haciendo ahora también. Balones arriba, balones perdidos. Dejad de tirar balones arriba, que no paramos de perderla, por favor. Balón para Son dentro del área, el pase atrás para Dele Alli. Y no sé qué ha sido. No sé si fuera de juego porque pensaba que la había despejado, que la había despejado un jugador mío. Havertz. Havertz que la quiere poner para Pogba dentro del área, no llega ese pase. Y la saca Alderweireld con Heung-min Son. El largo para Reguilón, Reguilón con espacio. Upamecano. Vamos a ver, Upamecano, ¿le cierras? Sí, sí que le cierra. Pero se lleva el rebote, balón para Aránguiz. Aránguiz dentro del área y Aránguiz que sabía yo que canté. Y el Tottenham que ahora sí, pues está siendo mejor que nosotros. En el anterior partido no, pero en este sí. Dos tiros, una oportunidad para el Tottenham, 71% de posesión. Ojo, ojo esto. Vamos a la segunda parte, pero esto de momento está teniendo peor pinta que el anterior partido. También te digo, el anterior merecimos ganarlo. Lo perdimos. Este, de momento estamos mereciendo perderlo. Igual lo ganamos. Es Kane que pierde el balón. Ziyech con Havertz, toca para Timo Werner. Werner abriendo a la derecha para Ziyech y Azpilicueta, que se me ha olvidado decirle que no suba. Creo que es la primera ocasión en la que sube porque es que no hemos atacado. No hemos atacado. Nos hemos limitado a defender. Las embestidas del Tottenham. Son con Aránguiz. Aránguiz con Dele Alli. Dele Alli que falla el pase. Y ahora es Pogba con Timo Werner. Este es Kai Havertz. No va a llegar Kai Havertz. Recupera a Tottenham. Que nos está dominando. Es que nos está dominando claramente. Dele Alli. La deja para Harry Kane. Este con Harry Winks. Winks con Dele Alli. Dele Alli abre para Lucas Moura. El centro para Harry Kane. Y gol. Es que nos está dominando Tottenham. Es que no puedo decir absolutamente nada porque es que nos está dominando, nos está pasando por encima. Diego Carlos, el largo para Ziyech, ¿va a llegar? Justito, pero ha llegado. Ziyech, la deja para Havertz. Este con la pilicueta de nuevo, Ziyech pone el centro, no va a llegar. Mason Mount, que sé, ni me he enterado de que estaba jugando. Son, que se la va a llevar delante de la pilicueta, toca para Charles Aránguiz, de nuevo Heung-min Son, se va de Upamecano y menos mal que llega y que aparece Gigi Donnarumma, porque eso era gol. Es que eso era gol. Aquí hay que cambiar, ¿eh? Aquí hay que cambiar. No tengo a Abraham. Es que la Sepúlveda. Es que la Sepúlveda porque es lo que hay. Tampoco está James. Emerson a pie cambiado. No sé si es una buena solución. No sé si es una buena solución Emerson a pie cambiado. Tampoco tengo muchas más opciones. Emerson a pie cambiado. ¿Cómo va a ser pierna mala? 3. Chilwell, 5. Pues a pierna cambiada Chilwell. Y un último cambio. Un último cambio de Clan Rice y voy a adelantar la posición de Kanté. ¿Cómo va a acabar esto? Pues mal. Esto va a acabar mal. Esto tiene mala pinta, pero
Es que ahora mismo tampoco nos queda otra. Es que ahora mismo tampoco nos queda otra. Voy a decir la cante que se queda atrás. Libertad de movimientos, pero quédate atrás. Mason Mount que se queda arriba. Ziyech. Ziyech que se queda arriba. Voy a dejar que se queden arriba los cuatro, tío. Que se queden los cuatro y si acaso Mount en apoyo defensivo básico. Sepúlveda, quédate en el centro. Desmárcate. Y a ver si enganchas alguna. Werner. Werner juega con libertad de movimientos. Y juega como. Desmárcate. Y a ver qué hacemos con estos cambios. No sé si voy a conseguir algo con estos cambios. De hecho, ¿se han hecho? Sí, se han hecho. Pues quedan apenas 15 minutos para que acabe esto. Y de momento la juega el Tottenham con Eunson tocando para Harry Kane. Son salva a Donnarumma otra vez. Salva a Donnarumma otra vez. La juega Aránguiz. Atrás. No voy a usar. Es Wings. La pone para Lucas Moura. Lucas Moura va a poner el centro. No llega nadie. Y queremos salir nosotros ahora con Timo Werner. Este es Declan Rice tocando para Moicano. Abre para Chilwell. A pie cambiado Chilwell. Vamos a ver Chilwell, que la pone con la pierna derecha. Y el centro que atrapa Hugo Lloris. Wings, recupera Mason Mount, Ziyech. Con Mason Mount, vamos a ver Mount. La deja para Rice, de nuevo Mason Mount. Dentro del área, ¿qué hace abriendo la banda derecha? Estabas dentro del área, ¿qué haces abriendo ya la banda derecha? No lo sé. No lo sé. Kane, recupera Chilwell, Upamecano. Con Mason Mount, toca para Kanté. Hakim Ziyech. Ziyech, no pierdas, por favor, toca con Diego Carlos. Ziyech, Ziyech, ¿qué pases ese, Ziyech? Te has equivocado, Ziyech. El Tottenham nos ha pasado por encima durante 70 minutos. 75 minutos. Nos ha dejado jugar los últimos 15, pero es que no hemos llegado. No hemos tirado ni un tiro. Hemos merecido ganar antes, hemos perdido. Hemos merecido perder ahora, hemos perdido. Dos derrotas contra Tottenham. A mi parecer, solo tendría que haber sucedido una. Y ahora Tottenham es nuevo líder de la Premier. Puntos a favor, pues ninguno. Puntos a favor, ninguno. Porque deberíamos estar ahora mismo primeros y no lo estamos. No, es que punto a favor no hay ninguno. 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 Mason Mount que cambia de posición al extremo izquierdo. Vale, vamos a aceptarle el cambio de posición. Va a mantener su misma valoración y yo lo que quiero es que suba su rendimiento defensivo. Una vez suba el rendimiento defensivo, puede ser que lo devuelva al puesto de MCO. Ya veré. Nos queda un partido para acabar el año, es contra el Everton. Y a ver qué hacemos. Rhys Poole quiere marcharse, no sé quién es. Oferta por Sepúlveda retirada. Mira, ni me acordaba de la oferta por Sepúlveda. La verdad, no he contestado porque ni siquiera me he acordado de ella. Rhys Poole, a ver, Rhys Poole, ¿quién eres? ¿Eres bueno? ¿Debería subirte al primer equipo? 51 de media. Este es el típico flipado, ¿no? Pues mira, pues si tú eres el típico flipado, yo soy el típico que no sube a los flipados. Así que si te quieres ir, te vas. A ver, jugadores para subir, mira. Hauke Sigmund. Sí podría subir al primer equipo, tiene 61 de media. Llegó al equipo filial con 53. Y tiene muy buena pinta, 81-91 de potencial. Como mínimo ya va a tener 81, así que ya de algo va a servir. Y Noah Thomas, 59 llegó al filial, tiene 60 ahora, 75 a 81 de potencial. Es otro que podría tener una oportunidad en el primer equipo. Mira, Sigmund. Estoy por subirlo, Sigmund que ya tiene su rendimiento defensivo, ofensivo, perdón, a tope. Voy a subirle a la pierna mala. Sigmund no sé si subirlo, Mira, lo voy a subir porque tiene 18 años y este es el típico que, sin decirte nada, que quiere subir, de repente coge y desaparece, ¿no? Y te dice que se ha ido. Pues mira, vamos a evitar que se vaya. Tiene buena pinta. Así que voy a ficharlo. Y aquí lo tenemos, aunque Sigmund demuestra gran potencial, no es gran cosa. Vale, Sigmund. Un momento que apunte aquí el potencial. No tiene un gran potencial, un potencial aquí de la hostia, pero bueno. Puede ser interesante. Puede ser interesante para el futuro y si no, pues lo podríamos vender y sacar un beneficio económico de él. El plan de desarrollo aquí se mantiene igual, sube la pierna, la verdad, sí. 13 semanas tardaría en subir de media. Pues poco a poco que vaya subiendo. Sepúlveda. ¿Qué está entrenando Sepúlveda ahora? Por curiosidad.
está subiendo sus filigranas. ¿Y Zimmerman qué? Bueno, Zimmerman que ya tiene firmado para irse, se irá. Y que ahora mismo está subiendo... Bueno, está entrenando como mediocentro defensivo, cierto. Le quedan 31 semanas, vale. El entrenamiento de Zimmerman se va a interrumpir porque se va a ir cedido, evidentemente. Ya veremos cuándo vuelva, si tarda más o menos en adaptarse a esa posición de mediocentro defensivo. Podría fichar a Lago Junior, es uno de mis jugadores favoritos. Mira, el otro día estuvimos haciendo retos. Estuvimos haciendo retos de suscripciones, ¿no? Si fichas a Lago Junior, te suscribes al canal, ¿no? Por ejemplo, sería en este caso, ¿no? Me dijeron, si fichas a Chigirinsky, pues me suscribo. Si me planteas una suscripción a cambio de fichar yo a Lago Junior, podría ficharlo. Si no, la verdad es que no voy a ficharlo porque no tengo ningún interés. Yo a cambio de subs, ficho al jugador que me digáis. Siempre que pueda ficharlo, claro. Y si no, hombre, pues si es un jugador interesante sí lo podría fichar, pero es que Lago Junior... Es que a mí ahora mismo me interesa cero. Hay partido contra el Everton, si no me equivoco, después de esto vamos a tener que jugar FA Cup. Así que vamos a hacer aquí algún cambio. Chilwell aparece aquí con la exclamación. Sí, pero si eres lateral izquierdo de formación. ¿Qué me estás contando? No lo sé. Emerson al lateral. Tomori Thiago Silva. Pues Tomori, tío. Tomori Thiago Silva. Zimmerman al banquillo. Y arriba vamos a quitar a Ziyech. Vamos a poner a Hudson Odoi. Y bueno, a ver, después viene FK, pero seguramente sea contra un rival flojo. Yo voy a poner a Kepa, pero mira, voy a dejar a Donnarumma. Partido contra el Everton, tercer partido contra el Everton en el día de hoy. Hemos ganado los dos anteriores, uno en Premier, otro en Carabao Cup. Vamos a ver si ganamos otro más en Premier. Y ganamos otro más en Premier, ahí está. Un tiro, una oportunidad y un gol en contra, la de siempre. Benrahma marcado para el Everton, para nosotros Hudson Odoi. Y un doblete de Kai Havertz, habían expulsado a Emerson. ¿Qué haces, Emerson? Yo regalé un sub cuando fichaste el mejor fichaje de Barça en su historia. Pues sí, si queréis que... Dimitro Chigirinsky. El otro día vi la lesión de Arias y me dolió hasta a mí. A mí es que no me gusta ver vídeos de lesiones y de eso, no. No he visto todavía la lesión de Van Dijk, ni creo que la vea. Ni creo que la vea. No me gusta, no me gusta nada eso. No me gusta nada eso, tío. Vale, estamos a día 31 de diciembre, quiere decir que vamos a entrar en el mercado de invierno, en cuanto avance un día más. Y quiere decir, por tanto, que voy a mirar las estadísticas de nuestros jugadores, porque hemos llegado a un punto en el que, bueno, hay algunos que pueden irse ahora del equipo. Y siempre me gusta recoger las estadísticas, así que... tapo las alertas, me quito la cámara y os enseño las estadísticas de esta primera mitad de la temporada de nuestros jugadores. Aquí lo podéis ir viendo. Nuestros jugadores, ¿cómo han ido en esta temporada? 17 partidos ha jugado Thiago Silva, 18 ha jugado Diego Carlos. Al final Thiago Silva ha jugado bastante. Claro, creo que ha jugado también el torneo de pretemporada, ¿no? Sí. Tomori ha jugado 11, Tomori también está ahí teniendo bastantes minutos. Y Zimmerman ha acabado jugando 4 partidos, que no está mal. Bueno, Pamecano lo vemos por ahí, Azpilicueta, en ese lateral derecho, James, Kanté. Declan Rice, que no ha jugado mucho hasta el momento. A ver si lo vamos metiendo un poco más, tío. Pero es que Kanté tiene muy buena resistencia. Y es por eso que al final no se cansa. Y si no se cansa, pues no suelo cambiarlo. Havertz, 14-9. 14-9 y estamos en diciembre, Havertz. Madre mía, los números de Havertz, ¿eh? Una locura, tío. Bueno, Mason Mount, Pulisic. 8-4 lleva Pulisic. Bueno, ahí está. 4-6 lleva Ziyech. Bueno, Abraham lleva 9 goles, muy buenos números para Timmy Abraham, que ha marcado ya 9 goles hasta la fecha. Y por supuesto el máximo goleador del equipo, Timo Werner. Al final los que aquí están tirando del equipo son Havertz y Werner, claramente. En partidos jugados aquí veis los que más. En cuanto a goles, pues 16 Werner, 14 Havertz, 9 Abraham, 8 Pogba. Hostia, que he pasado por encima de Pogba y no me he dado cuenta, 8-7 Pogba. Muy buenas cifras de Pogba, que seguramente va a llegar a los dobles dígitos. Pulisic 8-4, que también
Bueno, en asistencia no creo que llegue a 10, pero sí que va a llegar a 10 goles seguro. Ziyech 4-6, de Ziyech quizás esperaba un poco más, un poco más en este aspecto, De hecho lleva 4-6 y 2 goles y 2 asistencias son en pretemporada. Esperaba un poco más de Hakim Ziyech. Mason Mount lleva 4-4, por ejemplo. Ahí lo vemos, que está casi casi con Ziyech y ha jugado bastante menos. Y en asistencia, bueno, pues vemos que Havertz es el que más lleva con 9, Pogba 7. Como digo, los dos jugadores que yo creo que van a llegar a dobles figuras en goles y asistencias. Ziyech lo tiene bastante más difícil para llegar, a no ser que de repente en un partido meta 3. Y Werner, que puede llegar, podría llegar, ha dado 5 asistencias en lo que va de temporada, si da otras 5 en lo que queda, pues podría llegar a doble figuras en goles y asistencias. La portería es a 0 como último, Donnarumma 15, 15 para Kanté, Ziyech, 14 Havertz, bueno. Ahí queda el resto. Vuelve la cámara, vuelven las alertas. Vuelve las alertas con esto de los seguidores, que está... El objetivo este de seguidores está bugueadísimo, tío. Está bugueadísimo. Pone 400 y ¿cuántos somos ahora? Hostias, hemos llegado a 500 durante el directo. Oye, pues muchísimas gracias, tío. Hemos llegado a 500 seguidores durante este directo. Gracias a todos los que habéis empezado a seguir el día de hoy. Y nada, pues gracias. Somos 500 y seguiremos subiendo. Seguiremos subiendo, por supuesto. Iremos a más. Claro que sí. Pues nada, Havertz, que ha llegado a 90 de media. Yo lo de Havertz, le veo una maldita locura. En cuanto a rendimiento y en cuanto a subida de media. Que es que está en 90, tío. Está en 90, tío. Pero qué locura es esta, tío. Pero qué locura es esta. Kai Havertz en 90 de media, tío. Jugaremos contra el Huddersfield. Bueno, ya veremos si jugamos contra el Huddersfield o no. Zimmermann se va cedido. Y Víctor Moses se va a Nápoles. Vendido. Ah, mira, Clark Salter también se iba. Al Ghent. Madsen también se va cedido. Al Sint-Truiden. Y listo. Últimamente estoy en una forma bastante buena y me encuentro bien, así que espero no ver el partido contra el Huddersfield desde el banquillo, me dice Dayot Upamecano. Otro que está subiendo bastante, Upamecano, llegó con 79 de media, creo. Creo que llegó con 79 de media y está ya en 83. Y es el titular por delante de Thiago Silva, pero vamos, clarísimo. ¿Qué presupuesto tenemos o qué podemos hacer en el mercado? Oye, pues dinero hay, Dinero hay. ¿Qué veis que podríamos mejorar en el equipo? Viendo cómo estamos. Voy a ver un momento lo de las finanzas. No, lo de las finanzas lo estamos cumpliendo de sobra. Vale. ¿Qué creéis que podríamos mejorar en el equipo? ¿Qué se podría mejorar en el equipo? Veo el equipo bastante bien. Veo el equipo bastante bien. Quizá un lateral que supla a Azpilicueta. Por el hecho de que Azpilicueta pues tiene ya una edad. Quizá un central que sustituya a Thiago Silva. Yo creo que por ahí podría ir la cosa, ¿no? Yo creo que por ahí podría ir la cosa. Un lateral o un central que sustituya bien a Thiago Silva o bien a César Azpilicueta. Claro, para eso, primero tendría que salir uno de los dos. Hombre, por mí, Thiago Silva que salga. Por mí, Thiago Silva que salga. Hemos estado media temporada con él. Si quiere irse, que se vaya, la verdad. Porque para lo que está haciendo Thiago Silva, es que lo voy a poner transferible. Después Azpilicueta, pues Azpilicueta está rindiendo bien. Defensivamente. Ofensivamente, pues no aporta tanto. De hecho, si miramos las estadísticas, 2 asistencias en 29 partidos para Thiago Silva. Y en el otro lado Chilwell, pues lleva una solo, pues pensaba que iba a llevar algo más. Porque Chilwell suele llegar bastante, pero no. No sé cómo lo veis, También, claro, habría que mirar el mercado, a ver qué hay en el mercado, ¿no? Que puedo traer al equipo. Pavar aparece aquí como lateral, pero Pavar no es un lateral rápido, tío. Pavar no es un lateral rápido, Pavar de velocidad tiene 69. Si busco laterales para... De hecho Pavar creo que lo tenía ahí puesto, pero como... Más como central que como lateral. Romagnoli te sale por 44 millones. Me traigo a Romagnoli.
Bueno, igual ahora un poco más, ¿no? Porque estoy en el mercado de invierno. Ha avanzado un poco la temporada. Igual cuesta un poco más, ¿no? Alessio Romagnoli. 45 y medio. Sí, unos 50, unos 50 costaría. El siguiente año acaba el contrato y te costaría por menos. Y te sale por menos. Vale, para el lateral derecho, ¿qué podríamos traer? ¿Qué ha sonado para, ha sonado algo para el Chelsea, para el lateral derecho? A ver, es que si me traigo un lateral derecho, cortamos la progresión de James. Esto es así. Entonces, quizá podríamos buscar un lateral veterano. A ver, tampoco veterano, pero un lateral de 27, 28 años, que ya no vaya a progresar mucho. Por ejemplo, un lateral Jesús Navas. No, Jesús Navas no, pero ¿quién podría venir para el lateral derecho? Voy a buscar uno que tenga sprint y sprint al menos 80. 80 al menos sprint. Vale, me he quitado laterales lentos aquí de encima. Es que claro, es que ya estos laterales se me van por debajo de azpilicueta. Es que no hay muchos, no hay muchos. A Semedo no lo voy a fichar porque Semedo al final es un jugador que acaba de llegar a los Wolves. Navas no lo veo. Corona como lateral derecho. Jesús Corona, que fichamos en el Barça. Fichaba a Kimmich. A Kimmich es recién llegado al Inter, vamos a dejarlo allí. Pero, ¿qué os parecería Corona? Tiene 27 años. Lo que no quiero es traerme otro así joven, porque podría traer a Wan-Bissaka. ¿Qué pasa con Wan-Bissaka? Que tiene 22 años. Entonces le cortaríamos la progresión a James. Y tampoco quiero cortarle la progresión a James. Quiero que James sea importante en el futuro. Yo traería a Corona. Después Ricardo Pereira, es que tiene 26. Ricardo Pereira es demasiado joven. Si fichamos a Ricardo Pereira nos va a aguantar aquí bastante tiempo. Y al final James no va a tener su oportunidad. Ya Alexander Arnold ni hablamos, ¿no? Corona ha fichado por la Juve. Mira, me da igual que haya fichado por la Juve. Si hay que robarse a la Juve, se la roba. Navas, es que Jesús Navas. ¿Hasta qué punto es una opción Jesús Navas? ¿Es una opción Jesús Navas? Pregunto. ¿Robarle al City a Kyle Walker? 30 años. Y ya por valoración tampoco hay mucho más, ¿eh? Por valoración tampoco hay mucho más. Lucas Vázquez lateral. Aquí me saco medio derecho ya, pero se puede reconvertir. No, y además aquí me lo tenemos en el Inter. Modric acaba el contrato. ¿Miramos jugadores que ganan contrato o qué? Venga, vamos a mirar jugadores que acaban contrato. Jugadores que acaban contrato. Contract valid until 2021. ¿No? La 2021. Pues Messi acaba contrato. Ramos, Agüero, Handanovic, Di María, Modric, Chiellini, Pogba, Donnarumma, Memphis Depay, Jorginho, Wijnaldum, Thiago Silva, Alaba, Cavani. ¿Me puede interesar algo? Estoy mirando a ver si me puede interesar algo de lo que acaba contrato. Pero no veo mucha cosa. Muchísimo jugador veterano veo, ¿eh? Muchísimo. Demasiado, a mi parecer. Voy a ordenar esto por potencial, a ver si encuentro algún jugador, joder. Tonali, pero es que Tonali está bugueado. Emerson. Emerson Royal, del Betis. Pero Emerson me corta la progresión de James, y no quiero eso. Ricky Puig acaba el contrato. Giovanni Reina. ¿Fichamos a Giovanni Reina? ¿Habrá renovado ya Giovanni Reina con el Dortmund? No ha renovado Giovanni Reina con el Dortmund y acaba contrato, ¿eh? Ojito, ojito a Giovanni Reina. También está un tal Adeyemi del Red Bull Salzburgo, que tiene muy buen potencial. Karim Adeyemi.
Toda la joven promesa. Mira, este se ha renovado. Pues si ha renovado, te quedas ahí. Si ha renovado, te quedas ahí. Ricky Puig. Robárselo al Barça, tío. Ricky, para nuestro centro de campo. Un medio centro así más creativo. Ha renovado. De todas formas, Ricky, teniendo a Billy Gilmour, no me encajaba mucho. Urzi. Como extremo. Agustín Urzi. De Banfield. Ha renovado. ¿Te han renovado todos o qué? Ojo, Luis Suárez, el colombiano. No, pero no me encaja delantero, no necesitamos a nadie. De la Cruz. Es que De la Cruz juega en las mismas posiciones que ya tenemos. Mira, hay aquí un tal Netz, lateral izquierdo alemán, jugando en el Hertha de Berlín. Luca Netz. A ver. Renovado. Pues este tenía buena pinta, porque es el lateral izquierdo. Al final, el lateral izquierdo suplente. Tenemos a Emerson, que tiene ya. Tiene ya la edad que tiene. No es un jugador joven. Alaba para el centro de la defensa, habrá renovado. Bueno, Alaba ya es que. Claro, haya renovado o no, para este mercado yo no podría ficharlo. Además, ha fichado por el Sevilla. Había fichado por el Sevilla. Estoy mirando, a ver si encuentro algo. Bueno, voy a leer el chat un poco. A ver qué me decís. Renueva casi todo, los únicos top: Orbelín, Pineda, Modric y Chiellini. Bueno, gracias EDTs por esos bits. Vamos a buscar a estos jugadores. Chiellini. Lo que pasa es que no vamos a pasar de Thiago Silva a Chiellini, ¿no? No vamos a pasar de Thiago Silva a Chiellini, ¿no? ¿O sí? Voy a meter a Chiellini en lista, pero no sé si pasar de. No sé si pasar de Thiago Silva a Chiellini. ¿Y Luka Modric en el centro del campo? Pues ha renovado. Luka Modric ha renovado. Y el otro es Orbelín Pineda. Pineda ni siquiera lo he visto yo por aquí por la lista. Pineda, Orbelín Pineda. ¿Qué potencial tiene Pineda? Jugando en Cruz Azul, ha renovado, por cierto. Yo fiché a ese señor y lo quería convertir en lateral izquierdo y me ponía 84 semanas. Bueno, es bastante tiempo. Temporada y media, más o menos, ¿no? Temporada y un poco más. Algún día es modo carrera fichando solo jugadores que acaben contrato. Solo jugadores libres. Podría hacer algo así, ¿eh? Modo carrera fichando solo jugadores libres. Sí. Pero tendría que empezar con un equipo flojo, claro. Este año casi siempre renueva. Sí, eso lo vi en las novedades para FIFA 21. Vi eso. Bueno, vamos a ir al partido contra el Huddersfield. El tema fichajes. Bueno, tenemos alguno ahí en lista, pero tampoco tengo muy claro que vayamos a fichar a ningún jugador. Si sale Thiago Silva, iremos a por Romagnoli. Y si no, nos quedamos como estamos. Partido contra el Huddersfield. Si acaso la joven promesa esta que habíamos encontrado, Giovanni Reina. Giovanni Reina, que acaba contrato con el Dortmund. Ese sí me podría interesar. Pues eso, partido contra el Huddersfield Town. En la FA Cup vamos a hacer bastantes rotaciones. Voy a mirar el calendario, a ver qué es lo que se avecina. Pero sea lo que sea, voy a hacer rotaciones aquí. Porque lo siguiente es enfrentarnos al Manchester United en las semifinales de la Carabao Cup. Un Manchester United que, junto al partido de antes contra el Tottenham, el segundo, han sido dos equipos que nos han pasado claramente por encima. Bueno, el Liverpool también nos pasó por encima, pero ganamos ese partido. Al Liverpool le toca el Newcastle, al Liverpool le toca el rival fácil. Pues el Liverpool va a estar en la final, casi seguro. Y nosotros contra United tendremos que sufrir, Tendremos que sufrir. ¿Este año no van a haber fichajes realistas? ¿De verdad te crees eso? Hay jugadores top en agentes libres a partir de la segunda temporada. Porque este año no te hace la renovación automática. Claro, es que si este año no te hace la renovación automática, Chiellini va a quedar libre cuando acabe la temporada. ¿No? Entiendo yo, entiendo yo. Si no te hace la renovación automática, debería pasar eso. Huddersfield Chelsea. Huddersfield Chelsea. Vamos a la dirección del equipo. Y vamos a cambiar casi todo. Voy a cambiar casi todo. Kepa. Kepa, ¿qué tal? Igual va siendo hora de que jueguen, ¿no? Un poco.
Que juegue Kepa, que juegue Upamecano. Mira, que juegue Sepúlveda, tío. Sepúlveda, juega tú. Que juegue Sepúlveda de titular. Abraham ya tendrá minutos. Va a jugar también Siegmund. Que juegue Siegmund, tío. Recién subido del filial. Emerson está sancionado. Y ya el resto, ¿no? Vamos a poner a James. Vamos a poner... Bueno, a Emerson no. ¿A quién pongo yo de lateral izquierdo, tío? ¿Me invento a un Kanté de lateral izquierdo? Pues... ¿Cuánto pierde? Tiene más 5 y aquí se quedan más 1. Pierde 4. Tampoco pierde tanto. Tampoco pierde tanto Kanté. Pues oye, pues me invento a Kanté de lateral izquierdo. Me acabo de inventar a Kanté de lateral izquierdo. En el centro del campo que entren Kovacic. Bueno, he puesto a Siegmund. Voy a poner a Siegmund. Voy a poner a Mason Mount de extremo izquierdo. Mason Mount de extremo izquierdo. Hudson Odoi está bastante cansado. Pues nada, pues Gilmour en la derecha. Y voy a poner a Kovacic, ¿no? Kovacic por Pogba. Jugamos con un 11. Un 11 raro. Un 11 raro. Un 11 que no sé si va a funcionar, pero bueno. Es el 11 que voy a sacar. Y ya. Con Kanté de lateral izquierdo, con Billy Gilmour en el extremo derecho. Y con Mason Mount. Vale, Sepúlveda es zurdo. Está bien saberlo. Kanté, no sé si decirle que se queda atrás. No, no te quedas atrás. Y avanza, avanza. Todo avanza, Kanté. No, realmente lo voy a poner carrera interior. Lo voy a poner carrera invertida. Para que vaya por dentro. Si es Moon, apoyo defensivo básico, no te quedes arriba descolgado. Porque a saber qué haces. Que se quede arriba descolgado Mason Mount con Sepúlveda. Si es Moon, baja a defender. Baja a defender. Gilmour también que baja a defender. Si es Moon, no entres al remate porque no te veo yo muy rematador. Libertad de movimientos para ti. Libertad para Gilmour. Gilmour. Gilmour juega en corto. No sé, Gilmour, es que. No sé qué vas a hacer ahí en la banda, sinceramente. Sepúlveda, quédate en el centro. Déjate irte para las bandas. Y Mason Mount, libertad de movimientos y referencia. Tienes que ser la referencia arriba, Mason. Vale, pues ahí queda este 11. 11 de circunstancias. Si veo que se complica el partido, haremos cambios. ¿Cuál es tu equipo favorito de la Premier? Diría que Liverpool. Sí, diría que Liverpool. De lateral derecho, yo de ti miraría a Isak, Bellerín o Arias. A ver, al final quiero buscar un lateral mejor que Azpilicueta. Azpilicueta ahora mismo por valoración tiene 83. Esos laterales no tienen 83. Así que voy a esperar. Voy a esperar, tío. ¿Que recibo una oferta por Azpilicueta? Pues intento venderlo. ¿Que no? Pues nos quedamos con Azpilicueta y ya está. James poco a poco ya tiene 79 de media. Poco a poco va a ir progresando y... Y tengo intención de que James sea el titular del equipo. En la segunda o la tercera temporada, ya veremos. Según la progresión que tenga. Veamos el partido con Kovacic abriendo para Reece James, precisamente. James. Que va atrás, se juega con Declan Rice. Declan Rice con Mason Mount. Mason Mount que tira, rechaza la defensa del Huddersfield. ¿Quién es el 30? Siegmund será, ¿no? A ver, Siegmund el 30, Sepúlveda el 28, vale. James, la juega para Gilmour. Este es Siegmund. Siegmund, tocando atrás con Declan Rice, de nuevo Siegmund. Rice, Siegmund, la pone para Gilmour, muy buena. Gilmour que tenía oportunidad de poner el pase atrás, no lo hace. Mason Mount, el corner, nadie llega, Gilmour que la coge. Este es Kovacic con Mason Mount dentro del área, tiene que retroceder. Y la juega para Kovacic, Kovacic con Rice, este con James. James la deja para Sepúlveda, que tenía su primera ocasión para Sepúlveda. Que no ha sido gol. Ataca el Huddersfield. Vamos a ver el Huddersfield, que ataca por dentro. Corta a Upamecano. Vamos a ver. Juega el Huddersfield. Es que no. Paso a mirarme los nombres, tío. Ataca el Huddersfield. Por el sector derecho. Vale, corta a Thiago Silva ese balón. Y salimos ahora con Mason Mount. Atrás con Kanté. Vamos a ver Kanté que la cambia todo para James. James con Gilmour. Gilmour toca para Siegmund. Siegmund. Que vamos a ver que. La podía liar ahí. Sepúlveda dentro, la deja para Kovacic, era ese, ha puesto el pase, demasiado largo, no ha llegado nadie.
Y lo va a intentar ahora el Huddersfield. No va a llegar ese balón a nada. Es Siegmund. Siegmund atrás con Kovacic. Kovacic con Siegmund. Con espacio Siegmund. ¿Por qué no has tirado Siegmund? James con Yilmour. De nuevo James. Encuentra Rice. Atrás. Sepúlveda con Siegmund. El pase no es bueno. Es tiro libre que es prácticamente dentro del área. Es un tiro libre bastante pegado. En la simulación se ve dentro del área. Por eso, quizá hay veces que parece que está dentro del área y no está dentro del área realmente. Bueno, Mason Mount. Vamos a ver si la clavamos. Falta directa. ¡Al palo! No me lo puedo creer. Al palo la falta de Mason Mount. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte, tío. Rice con Kovacic. Kovacic para Mason Mount. Vamos a ver, el inglés. Que la deja atrás con James. Este es Kovacic. Dentro de la Kovacic. Kovacic que se va el defensor, que tira. Y que rechaza el portero de Huddersfield. El córner lo saca Mount. Despeja el portero. Y se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la primera parte. 5 tiros, 4 oportunidades. Una falta al palo que he tirado yo con Mount. Y 0-0. Y 0-0. Upamecano. El largo para Mason Mount, que va a llegar. Vamos a ver Mount, pierde Mason Mount. Y ahora el balón es del Huddersfield, que intenta salir jugando desde atrás. Se equivoca en el pase, en la entrega. Y recupera a Thiago Silva, Upamecano abriendo para Kanté. Ese es Mason Mount con Siegmund. Siegmund ha salvado el portero de nuevo, de verdad, qué pesado. Va a poner a Mason Mount, remata, creo que ha sido Sepúlveda. Y de nuevo atrapa al portero. Atrapa al portero del Huddersfield, que está bastante pesado. Ataca el Huddersfield. Lo hace por el sector izquierdo. Vamos a ver qué consigue el Huddersfield. Nada. La saca James, de nuevo el Huddersfield, que lo va a intentar. Va a intentar irse ahí de James. Entre James y Thiago Silva están tapándose sector derecho. Intenta ahora por dentro. Busca la banda, busca la espalda de James. Lo consigue, la encuentra. Y pensaba que había sido penalti. Pensaba que había sido penalti. Sí, es muy abriendo para la grada. Abriendo la grada. Abriendo a la grada. A la grada de Huddersfield, que lo intenta por dentro. Abre a la banda izquierda, corta Kanté, Thiago Silva, Kovacic, que la tiene que sacar como puede. Y el balón que le acaba cayendo a Rhys James. Toca para Gilmour. Billy Gilmour, por la banda derecha. Vamos a ver, Gilmour cuelga el centro, remata Siegmund, atrapa Pereira, portero de Huddersfield. Kovacic, con Gilmour. Atrás con James, James que la cambia. No va a llegar Kanté. Ojo que si empatamos vamos al replay, ¿eh? Ojo que si empatamos vamos al replay. Espérate tú que todavía nos vamos a reír, ¿eh? Espérate tú que todavía nos vamos a reír. Voy a sacar a Hakim Ziyech. No sé si poner a Ziyech aquí de media punta, ¿eh? No, lo voy a dejar arriba. Vamos a dejar a Ziyech arriba. Voy a sacar a Pogba. A Pogba por Kovacic. Y no sé si llegará a Tammy Abraham y pasará a Sepúlveda a la banda izquierda. Creo que voy a hacer eso. Voy a poner a Mason Mount por dentro, con Abraham en punta. Y Sepúlveda a la banda izquierda. A ver, el Mount. No bajes a defender, quédate arriba. Quédate arriba. Espera, rechace y libertad de movimientos. Ziyech, quédate arriba también. Libertad de movimientos y referencia. Abraham, quédate en el centro, desmárcate, quédate arriba. Y Sepúlveda. Sepúlveda, tú cúrratelo. Tú baja a defender, tírate diagonales y alguna te colará. Alguna colará a Sepúlveda. Pues así vamos a jugar lo que queda de partido. No sé si vamos a conseguir gol, pero... pero espero que sí. Espero que sí. Sale Huddersfield jugando desde atrás. ¿Va a recuperar Pogba? No va a recuperar Pogba. Y ojo al boquete que teníamos ahí en defensa, Cuidado, esos desajustes, cuidado, Ataca a Huddersfield poniendo el centro, recupera a Upamecano. Y el balón ahora es Mason Mount con Abraham. Este es Pogba. Pogba, la deja para Kanté. Apareciendo como lateral izquierdo en gol Kanté. Atrás con Declan Rice. Toca para Ziyech, este era Mount. El balón de Pogba con Ziyech era fuera de juego. Pero de todas formas el tiro había ido al palo, otro más. Kanté con Pogba. Este es Ziyech con Mason Mount. Sepúlveda con Abraham. Abraham, ¿qué ha hecho ahora? No sé si era un pase. Si lo era ha sido malísimo. Tiempo de descuento, esto se acaba, Recupera Pogba, va a ser la última. Va a ser la última, por Pogba, dentro del área. Pita el árbitro al final, ¿por qué pitas el final? Déjame la última. Ocho tiros, cinco oportunidades.
cero tiros en la Battle Shield y no hemos marcado gol. Hemos tirado un tiro al palo, después ha habido un fuera de juego que también ha ido al palo. Y esto va a derivar en un replay, que es otro partido más que me metes. Bueno, a ver, es otro partido más que me metes, es más carga para los jugadores. Lo único bueno es que los suplentes tendrán oportunidad de volver a jugar. Y tendrán dos minutos, pero... pero bueno. Vamos a ir por partes. Agradezco que me hayas escuchado y me hayas dejado salir a jugar ahora que estoy en racha. Bueno, el partido no ha sido... Bueno, defensivamente Huddersfield no ha tirado, no te puedo decir nada. No te voy a negar que estoy algo sorprendido, pero me alegro que hayas tomado medidas sin tener que pedirlo yo. Vale, Thiago, lo que tú digas. Te irá mejor en otro equipo, claramente. Kanté. Sí, que ha jugado de lateral izquierdo, no sé qué. Para mí está rindiendo muy bien, Kanté. Para mí está rindiendo muy bien. No hagas caso a la prensa. Y ha sido una circunstancia temporal, porque Emerson estaba sancionado y Chilwell yo quería que descansase. Claro, ahora el que no ha descansado es Kanté. Pero bueno. Kovacic, cambio de posición a medio centro. Vale, muy bien. Y ahora Kovacic, yo quería tenerte el cambio de posición a MCO por si acaso. Una semana, vale, solo tardaría una semana. De hecho, a ver un momento. ¿Quiere decir eso que si yo lo pongo a MCO, me lo cambie directamente? No, no me lo cambie directamente, pero solo una semana, vale. Bueno, no te quiero cambiar a MCO, de momento. Y te vamos a entrenar como mediocentro recuperador, que veo que tarda solo 10 semanas en subir a 86 de media Kovacic, ¿eh? Está teniendo una gran progresión Kovacic. Llevamos ya 3 horas, voy a seguir un poco más. No vamos a ver el siguiente partido, pero sí voy a seguir un poco más. Vamos, seguir un poco más es avanzar 2 días, ver si llega alguna oferta. Y si no, pues acabar el directo. Tampoco. Avanzamos aquí un poquito más. Juvenil finaliza su contrato. Bueno, si es el flipado, me da igual. Oliver Jagger. ¿Quién es Oliver Jagger? No, no sé quién eres, Oliver Jagger. No sé si era bueno o no. Con 60 de media, que es lo que yo pedía, no había ninguno. Creo que estaba Thomas, el portero. Carlos Rebel. Esto de los juveniles que se van con 16, 17 años y se hacen bomberos, yo no lo entiendo. No entiendo. Estoy muy contento con nuestro progreso en la Copa. Espero seguir formando parte de tus planes, ya que ayudar a levantar el trofeo sería la manera perfecta de retirarme. Palabras de Willy Caballero. 38 años, 39, 40, no lo sé. No ha debutado todavía. En fin, con ese último mensaje de Willy Caballero, que está a un paso de la retirada, vamos a dejar el episodio de hoy. Tengo casi 80 millones, ya veremos en el siguiente directo si hacemos algún fichaje o algo. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. En general creo que ha sido un buen directo. Los partidos pues han ido bien. Han ido bien en general todos, ¿no? Hemos empezado contra el Liverpool. Hemos ganado al Liverpool, al Leicester. Pinchazo, vamos a buscar los pinchazos. Contra el City, el empate a 1. Creo que podríamos haber ganado el partido. Al final ha llegado de rebote el gol del City. Pero creo que podríamos haber ganado ese partido. Contra el Tottenham, la primera derrota ha sido completamente injusta. Tendríamos que haber ganado nosotros el partido, claramente. No lo hemos hecho. Y después el Tottenham sí que nos ha pasado por encima en el segundo partido. Nos ha pasado claramente por encima. Y bueno, el último es empate en Copa, que bueno, tampoco hay que hacerle mucho caso. Tendremos un replay. Y un replay que, bueno, pues será más oportunidades para los suplentes, sin más. Más oportunidades para los suplentes, que ese partido ya se lo tienen que ganar. Ya no nos vale un empate. Y en ese partido, pues, igual no ponga a Sigmund y a Sepúlveda. Ni juega Kanté de lateral izquierdo. Ya veremos. Pero el siguiente episodio será muy interesante, con 3 partidos contra el Manchester United en este mes de enero. 2 de semifinales de la Carabao Cup y 1 de Premier League, que puede decidir muchas cosas, ¿eh? Ya veremos. Rival, ojo. Rival. En Champions tenemos al Borussia Mönchengladbach. No he mirado los rivales. No había mirado los posibles rivales. Lo vamos a mirar ahora. ¿Qué nos podría haber tocado? ¿Nos ha tocado el Borussia Mönchengladbach? Nos podría haber tocado el Bayern de Múnich. Se ha quedado segundo. No podía haber tocado el Borussia Mönchengladbach, que ha tocado el Inter, queda fuera. El Inter ha quedado fuera, ¿eh? Pues en los dos anteriores el Inter había pasado. De hecho, en los dos anteriores el Inter había pasado. Y no sé si como primero. Bueno, no, es que en el modo carrera del Inter todavía tenemos que jugarlo. Es verdad, tenemos que jugarlo. Nos podía haber tocado el Olympique de Marsella, el Ajax, el Sevilla no, evidentemente, el Lazio, si nos podría haber tocado, la Juventus de Turín. Y el RB Leipzig, pues nos tocó Borussia Mönchengladbach, de lo que había, es de lo peor. Nos podría haber tocado el Bayern o la Juve, que habrían sido equipos bastante más potentes. Así que hemos tenido suerte en ese sorteo de octavos.
Yo sin más, me despido aquí. De hecho, mira, no me despido aquí. Vamos a ver los planes de desarrollo, ¿vale? Voy a echar un ojo a los planes de desarrollo. Lo voy a mirar fuera de cámaras, pero como hay gente a la que le gusta que lo mire aquí, pues oye, lo miro aquí al final del directo. Y el que lo vea después resubido, pues tendrá la posibilidad de verlo. Mira, en una semana Donnarumma va a subir a 89 de media. Está progresando muy bien. Vamos a seguir mirando esto. Todo el que esté subiendo no lo voy a tocar. Chilwell ya tenía las 4 de filigranas, ahora va camino de las 5. Emerson aquí está subiendo, aunque está en mala forma ahora. Thiago Silva va subiendo también. Diego Carlos, 133 semanas. Vale. Tomori lo estábamos entrenando con la lateral derecho para tenerlo ahí como esa posición secundaria que puede estar muy bien para algunos partidos. Upamecano. ¿Y si entrenamos a Upamecano de medio centro defensivo? ¿Cuánto tardaría? 120 semanas, es que es muchísimo tiempo, ¿eh? Que va subiendo algunos atributos, pero 120 semanas. ¿Y aquí cuánto tarda? Tarda 3 semanas, tío. Vamos a dejarlo de momento como central. James ya tiene los 5 de pierna mala, así que podríamos hacer igual que hemos hecho con Chilwell, cambiarle la posición a carrilero y subirle las filigranas. Azpilicueta también sigue entrenando por aquí. Declan Rice ya tiene sus 5 de pierna mala. Deberíamos subirle ahora a filigranas, que es lo único ya que le queda. Kanté también lo tiene ya todo. 76 semanas con cualquier entrenamiento. Con el equilibrado 71, pues mira, pues el equilibrado. Kovacic, que también tiene ya todo, está entrenando en el que menos tarda. Pogba, 125, ya tiene 5 de pierna mala Pogba. Vale, pues tarda un poco menos con este de aquí, con equilibrado. Simón está entrenando a pierna mala. Havertz ya tiene la filigrana, solo le falta el rendimiento defensivo, que hay Havertz. A ver, Havertz, ¿en qué posición te puedo entrenar para que suba rendimiento defensivo? 9 semanas de medio derecho, 11 de medio izquierdo, 12 de segundo delantero. Segundo delantero, creo que tiene uno que es para subir el rendimiento defensivo. Voy a cambiar la posición a segundo delantero, ¿vale? Para que Havertz sea el jugador total, para que lo tenga todo subido. Que todavía es muy joven, tío. Y si ya con 22, 23 años lo tiene todo a tope, pues mejor, ¿no? A Pulisic solo le falta una de filigranas, que se la vamos a conseguir aquí. Hacho Godoy también le falta filigranas, que se la vamos a conseguir aquí. Ziyech está a tope, a ver, Ziyech. Un momento, Ziyech. 67 es el que menos tarda. Sí. Es el que menos tarda, bueno, entre este y el organizador abierto, ¿eh? Bueno, vamos a dejarle ese que es más específico y ya está. El que es más general, vamos a dejarle equilibrado, que es más general y listo. Regalo subs y sigues una hora más. No cuela, ¿eh? No, para esto estoy un poco cansado. Estoy un poco cansado, hay que descansar, ya es domingo. Cerramos la semana. Y mañana me tengo que levantar a 7 menos cuarto. Vale, Sepúlveda, le falta el rendimiento defensivo únicamente. Si le cambio la posición al segundo delantero o a extremo. Porque de hecho lo estoy utilizando bastante en banda también, es a Javier Sepúlveda. 14 semanas, 14. 2 semanas para convertirse en segundo delantero. Le voy a hacer el cambio al segundo delantero para entrenarle el rendimiento defensivo. Werner estaba entrenando como extremo izquierdo también para subirle el rendimiento defensivo. Y creo que es el último jugador. Así que con esto, pues hemos terminado los planes de desarrollo, lo hemos terminado todo y ahora sí, pues dejamos el directo aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.